Dos. Muy buenos días a todos y todas. Me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Teseo López Vargas. Soy el coordinador de la licenciatura en Dos. Comunicación Social de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Muy buenos Xochimilco, días y a vocal todos y de la todas. Vocalía Valle Me de da mucho gusto México saludarlos. del Consejo Mi Nacional nombre para es la Teseo Enseñanza e López Investigación Vargas. de las Ciencias Soy de el la coordinador de la Comunicación, licenciatura en el Comunicación CONEI. Social de la Universidad Me da mucho Autónoma gusto Metropolitana. darles Unidad esta Xochimilco. Buenos bienvenida días y a vocal todos y de todas. la La Vocalía Vocalía Valle Me de del México, Periodismo ante coordinador la del Consejo Desinformación, Nacional para la la Licenciatura en Violencia y la Vargas. Pandemia Soy el coordinador de la 2021. Licenciatura en Comunicación Estamos Social de la transmitiendo de Universidad. manera Me da mucho virtual gusto coordinar desde las darles instalaciones de la esta Universidad buenos Autónoma días y vocal a Metropolitana, este Unidad coloquio del Xochimilco, periodismo que ante la es la que desinformación, la aloja violencia, este la coloquio. pandemia. Este evento, por 2021, supuesto, estamos ha sido transmitiendo de posible manera gracias a la virtual desde participación, las el apoyo y el instalaciones de la trabajo Universidad de Autónoma muchas Metropolitana. personas. Coloquio Quiero agradecer, coloquio que es además, a las la que instituciones que han aloja apoyado este y coloquio. organizaciones, por Este supuesto, evento, por la supuesto, realización ha sido de posible este gracias a la evento. En participación, primer el lugar, apoyo y el ya trabajo lo he de mencionado, muchas a la UAM personas de la Xochimilco, Unidad Xochimilco. Quiero también agradecer, al además, a las CONEI, al instituciones que han Consejo apoyado Nacional, que este tipo nos de ha apoyado organizaciones. también, a la Este evento, Vocalía por supuesto, Valle la de organización, ha México, sido posible a gracias a la la participación. Red En por la primer Libertad lugar, y el de trabajo, ya lo he Expresión contra la mencionado, a la Violencia UAM Comunicadores, Xochimilco. y Y por también supuesto también además a la con el CONEI, el apoyo Consejo de Nacional, que Reporteras en nos ha Guardia apoyado también a la y Vocalía a Valle de todos México, y todas que pues Red por de la una u otra Libertad, manera han Expresión contra incidido la en que Violencia a podamos realizar Comunicadores, este evento. y por Me da mucho supuesto gusto también también darles la con el bienvenida apoyo a todos los que de nos siguen a Reporteras en través de esta Guardia, transmisión de también a la Facebook Live, Vocalía, a los a todos estudiantes, todas académicos, que de profesores, una u otra manera han investigadores, recibido a todos apoyo los y podamos realizar participantes, este evento. Me da periodistas mucho gusto también darles que la bienvenida, estarán apoyo a todos que nos pues siguen a través de participando en esta las diferentes transmisión mesas live, a a lo los largo de estudiantes, estas sesiones. académicos, Me da profesores, mucho gusto presentar y organizadores, agradezco el a todos apoyo los también a la participantes, maestra Dolly periodistas Espínola que Frausto, estarán apoyo, quien es directora de la organizadores, División de participando Ciencias en las Sociales y diferentes Humanidades mesas de a la lo largo UAM de estas Xochimilco, a quien sesiones. cedo el Me da mucho micrófono gusto para que nos presentarles y diga agradezco el unas apoyo palabras. también Buenos días, a la Dolly. maestra Adelante. Dolly periodistas Espínola Frausto, quien es directora de la Muchas División de gracias Ciencias a Sociales y todos, Humanidades a de la todas por UAM estar aquí. Xochimilco, a Muchas quien gracias cedo a quienes el micrófono organizan para que nos el diga coloquio unas que hoy palabras. Buenos inicia. días, Dolly. De nuevo, buenos días. Todos, todas, bienvenidos Muchas al coloquio El gracias a periodismo Víctor ante la Aguilar, desinformación, la la violencia y maestra la de pandemia, México. que se Muchas llevará a gracias cabo a durante las Jenny siguientes semanas Mendoza de para que abril, nos diga mayo unas y junio. palabras. Buenos días, Dolly. Por Adelante. supuesto, bienvenida a Buenos las días. instituciones, Todos, coincidir todas, con algunos bienvenidos al colegas, coloquio del periodismo compañeros, ante la estudiantes o desinformación, la exalumnos violencia de la y la licenciatura de comunicación durante comunicación las de la siguientes UAM semanas de Xochimilco. abril, mayo Es y un junio. privilegio, de verdad me da muchísimo gusto Por estar con ustedes. supuesto, Me han bienvenida invitado. a las instituciones, Déjenme iniciar con una coincidir con idea algunos de Yuval colegas, Noah Harari, que al inicio de compañeros, su libro 21 estudiantes lecciones o para el siglo exalumnos de XXI la nos dice: licenciatura de comunicación durante las En un mundo siguientes semanas inundado de de abril, información mayo y irrelevante, junio. la claridad es poder. Por supuesto, En bienvenida teoría, cualquiera puede Déjenme intervenir en iniciar el con una debate idea acerca del de futuro de Yuval la Noah Harari, humanidad, que al inicio de su pero es libro muy difícil 21 mantener una lecciones para visión el siglo clara. XXI nos Con dice, frecuencia, dice en un mundo Harari, inundado de ni información siquiera nos damos irrelevante, cuenta de que la se claridad es produce un poder. debate o de En teoría, cuáles son sus cualquiera puede intervenir cuestiones en el claras. debate de Yuval Noah Harari, Por eso creo que resulta pero es muy fundamental difícil construir mantener una espacios visión para clara. reflexionar, Con promover y reconocer frecuencia, el dice, papel en de un mundo las y inundado los de información periodistas irrelevante, ni siquiera nos damos como una cuenta de tarea que se central de produce la un vida pública debate y el o de desarrollo social. cuáles Eso son nos sus convoca, cuestiones. claro, contender con los ataques, la Por eso creo que violencia y la resulta precariedad fundamental laboral construir que espacios para afecta a quienes reflexionar, han promover y decidido, reconocer el como papel de las y Temoris los Greco desde periodistas, hace ni muchos siquiera nos damos años, cuenta de que se ejercer la produce profesión un del debate o de periodismo desarrollo y ahora social. enfrentar Eso la nos pandemia y convoca, dar cuenta de lo que nos pasa es una contender obligación con de los todos ataques, la quienes nos violencia y la encontramos precariedad laboral que ahora afecta a convocados. quienes han No decidido, quitemos el dedo del como renglón. ejemplo, las y los Sabemos que periodistas. México es uno de los países más inseguros y violentos para el ejercicio del periodismo. Reconocemos que, por ejemplo, la UNESCO señala que el apoyo a la libertad de prensa en cualquier medio se basa en la promoción de la seguridad de los periodistas y en la lucha contra la impunidad de sus agresores. De modo que una responsabilidad de nuestras instituciones, el CONEIC, la UAM, las organizaciones de periodistas, todos los que nos encontramos ahora, es exigir al Estado el deber de proteger a quienes realizan actividades periodísticas para garantizar su seguridad, el derecho a informar y al ejercicio de sus derechos laborales en condiciones más seguras de las que viven. Solo un dato, de acuerdo con información del artículo 19, en 2020, en nuestro país se registró una agresión en contra de periodistas cada 13 horas.
Así, es necesario exigir al Estado, instituciones, funcionarios, a nuestras instituciones educativas o no, a nuestras organizaciones gremiales, contener, visibilizar la violencia y los ataques a los periodistas de manera pública, inequívoca y sistemáticamente. El coloquio que hoy inicia tendrá como principales propósitos responder a las preguntas fundamentales que nos ayuden a entender mejor, discutir más sobre la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en una democracia como la que nuestro país está en construcción desde hace muchas décadas. Incipiente en algunas zonas, gris y o negra en otras zonas, luminosa en algunos momentos. En cualquier caso, hablar sobre el periodismo y su papel en ese proceso de construcción democrática es central. Creo que este es uno de los elementos o de los objetivos y propósitos más importantes que habrá que discutir y fortalecer en este coloquio. ¿Cuál es la función social del periodista? Sobre todo, reconocer que mantenernos informadas e informados es vital para tomar mejores decisiones. Termino diciéndose que el tiempo ahora siempre lo es, pero quizá ahora lo es más. El tiempo es oro. Déjenme de nuevo recordar lo que Slavoj Žižek dice en su libro, al inicio de su libro Pandemia, la COVID-19 estremece al mundo. Lo único que está claro es que el virus destruirá los mismísimos cimientos de nuestras vidas, provocando no solo una enorme cantidad de sufrimiento, sino también un desastre económico posiblemente peor que la Gran Recesión. Ya se ha escrito mucho sobre este asunto. No habrá ningún regreso a la normalidad. La nueva normalidad tendrá que construirse sobre las ruinas de nuestras antiguas vidas, o no nos encontraremos o nos encontraremos en una nueva barbarie cuyos signos ya se pueden distinguir. Yo creo que, no obstante la visión pesimista de este filósofo eslovaco, ya muy mayor en edad, lúcido en pensamiento, creo que esta visión pesimista nos ayuda a repensar lo que estamos haciendo, lo que estamos enseñando en nuestras instituciones, y por eso, bueno, como directora de nuestra división en la unidad Xochimilco de la UAM, me complace mucho que me hayan invitado. Yo agradezco enormemente eso y deseo que el coloquio sea llevado a cabo en la mayor tranquilidad y con la mayor profundidad en los debates que se estarán estableciendo entre los distintos personas e instituciones que participamos de él. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Dolly, por tus palabras. Cedo ahora el micrófono al doctor Alejandro García Macías. Él es presidente del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación y además secretario técnico del Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIES. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Alejandro. Adelante. Al contrario, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Déjenme saludar con mucho afecto a mis compañeros y compañeras en esta mesa virtual de inauguración, a la maestra Dolly Espínola, gracias por acompañarnos, a mis compañeras de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia contra Periodistas, a Temoris Greco, que presentará su libro, y a los comentaristas del mismo, y a nuestro buen amigo Teseo López Vargas, colaborador del CONEC en la Vocalía Valle de México, que impulsa sobre todo esta iniciativa de este interesante coloquio, al cual agradezco mucho la invitación para ponerle en marcha. A mí me parece de muy alta relevancia que se promueva, que se insista, si es necesario, en llevar la discusión a los espacios universitarios, el análisis, la discusión, la reflexión de los problemas nacionales que vale la pena abordar. Porque las universidades no son un mero espacio de adquisición de capacidades y de habilidades técnicas y profesionales. Esto es una visión, digamos, reduccionista de la educación superior.
Yo creo que por el contrario, las universidades deben ser promotoras de una formación humanista integral, que por supuesto incluye la promoción de ciudadanía, de valores, de desarrollo intelectual y sobre todo de compromiso social. Por eso, me parece una tarea urgente y digamos imprescindible que sea justo en los espacios universitarios, aunque sean virtuales, en donde se aborden, se discutan y se busquen propuestas para incidir en la resolución de estas problemáticas. Una de ellas, quizá la más lacerante, la más dolorosa, es la que tiene que ver con la serie de violencias que se mezclan, que se entreveran para azotar al país y que, en lugar de atenuarse o erradicarse, parece que se afianzan y son como el pan de cada día para todos los mexicanos. Y una de ellas en particular, que tiene mucha importancia para los futuros comunicadores que en el CONEIC formamos, es por supuesto la de la violencia en contra de las y de los periodistas. Porque además de lastimar, de cobrar vidas humanas, de afectar familias y comunidades enteras, significa también un ataque sostenido a la libertad de información, que es un derecho humano y un principio básico elemental para una sociedad democrática que aspire a tener mejores niveles de bienestar, de desarrollo. Y desde luego, la desinformación, la pandemia y sobre todo la violencia nos han hecho reflexionar en las aulas y en las oficinas y en los pasillos de las universidades de forma distinta. Miren, hay un tema reiterado en la agenda del CONEIC. Con mucha frecuencia nos preguntamos, ¿cómo les explicamos a los futuros periodistas que están eligiendo y que se están formando en una profesión que en este país es de alto riesgo? ¿Cómo les decimos que comunicar la verdad, que defender, ejercer su derecho a comunicarla, conlleva peligros para su integridad o para su vida? Bueno, a mí me parece que abordar este hecho y hablarlo abiertamente, enviar el mensaje positivo de que siempre, siempre valdrá la pena apostar por la verdad, por la justicia, por la equidad, por el derecho a la información, no puede ser un ejercicio aislado o una serie de acciones aisladas. Creo que actividades como este coloquio que contribuyen a visibilizar, a fomentar el debate y desde luego la transformación son sumamente útiles y son imprescindibles, pero también creo que es pertinente encuadrarlas en un abanico más amplio de estrategias en las que las instituciones de educación superior deben comprometerse, en particular las escuelas y facultades de comunicación, sea cual sea su tamaño, sean públicas, sean privadas, porque este abanico tiene diversas varas que lo soportan. Primero puede ser el énfasis que ya hablábamos en educar para ser ciudadanía, que pasa porque los planes y los programas de estudio reflejen la preocupación genuina por los temas sociales vitales, como los derechos humanos, la perspectiva de género, el medio ambiente, la formación cívica y ética, etc. Hay que recordar que habilidades sin responsabilidades nos convierten en una especie de máquina, de robot para hacer el trabajo. Y segundo, que esta formación crítica, que ponga énfasis en la cultura de la no violencia. La educación creo que es un pilar importante para que comience a cambiar un país en el que sí, ser periodista es muy peligroso, pero tristemente también es muy peligroso ser mujer, y también es peligroso ser niño, y también es peligroso ser pobre, y también es peligroso estar en los espacios públicos que deberían ser para el goce y el disfrute de todas y de todos los ciudadanos. Es necesario emparejar estas orientaciones en las instituciones con acciones firmes para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia. Estaba acordándome esta mañana de que uno de nuestros asociados honorarios más queridos en el CONEIC, justamente de UAM Xochimilco, el doctor Javier Steinor, alguna vez y varias veces reflexionó si vivimos en un estado fallido en materia de comunicación. Y en este sentido, el CONEIC, igual que lo señalaba hace un momento nuestra directora de la facultad, va a continuar demandando, junto a todas y a todos ustedes, periodistas, comunicadores, que el Estado mexicano asuma ya esta problemática con mayor seriedad y con mayor rigor, que garantice un clima de seguridad y de certeza,
que impulse mecanismos para prevenir y para sancionar convenientemente y firmemente los delitos cometidos en contra de las y de los periodistas. Y en particular, que el titular del Ejecutivo deje de impulsar esa actitud polarizadora hacia los medios de comunicación y hacia el ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. Hay que celebrar también algunos aciertos, que son pocos, pero los hay. Por ejemplo, el que la nueva Ley General de Educación Superior incluya desde ya en un plazo de 120 días la obligatoriedad para las universidades de convertirse en espacios libres de violencia, garantizando las condiciones jurídicas y administrativas para lograrlo. Entonces, bueno, decía, ¿cómo decirles a nuestros estudiantes que vale la pena aprender y ejercer y practicar el periodismo libre y comprometido con la verdad? Pues enseñándoles con el ejemplo a ser mejores ciudadanos, mujeres y hombres con verdaderos deseos de transformar este país, cambiando este país, seguir siendo los comunicadores actuales en el ejercicio profesional referentes para ellos, denunciando, exigiendo y haciéndonos más, porque si somos muchos así, no podrán con todos. Los ataques a la libertad y a la verdad, pese a esta dolorosa y extrema magnitud que nos muestran las cifras, vienen de unos cuantos. Si esos cuantos los comparamos con una sociedad completa, informada, socialmente alfabetizada, crítica, exigente, educada, eso es desarrollo democrático, eso es lo que buscamos y lo que debemos buscar en las universidades, de la mano con los colegas que todos los días ejercen el periodismo jugándose literalmente la vida a favor de la verdad. Por eso, este coloquio abona a este proceso de reflexión. Felicito la iniciativa, felicito a quienes participarán a lo largo de las próximas sesiones y, por supuesto, deseamos mucho éxito. El CONEIC reforzará siempre y estará muy pendiente de las iniciativas que contribuyan a lograr este progreso desde las universidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Quiero dar la palabra ahora a una compañera académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, quien también ha colaborado para la realización de este evento, la doctora Margarita Cires Roldán, que además es la coordinadora de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores. Buenos días, Margarita, adelante. No funciona. Sí, te escuchamos bien. Así ya, ok, bueno. Pues muchísimas gracias, Teseo, por la presentación. Como señaló aquí Teseo, ¿no? Bueno, pues yo estoy en este momento como coordinadora de la Red por la Libertad de Expresión y pues estamos muy contentos de poder participar y apoyar, digamos, esta organización, ¿no? Como ustedes saben, la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia de Comunicadores realmente salió a partir de diferentes iniciativas de la carrera de comunicación primero y después del Consejo Académico y el Colegio Académico, en donde en 2017, a partir de la exacerbación, ¿verdad?, de la violencia contra los comunicadores, consideramos que las universidades tenían que tomar cartas en el asunto, que no podíamos ser indiferentes. Y bueno, y esta demanda también nos la hacían algunos comunicadores y algunas organizaciones defensoras de sus derechos. Decían, por favor, tomen cartas en el asunto, involúquense en esta problemática. Y bueno, podemos decir que la comunidad universitaria, tanto en el Consejo como en el Colegio, inmediatamente generaron varios pronunciamientos, y no solamente pronunciamientos en donde condenaban los ataques a los comunicadores, sino que también allí hubo algo muy especial, ¿no? Se dijo algo muy especial y se consideró que dicha violencia atentaba profundamente contra el quehacer de las universidades en su conjunto, que esos ataques alertaban a toda la sociedad sobre el silenciamiento que ya sufrían algunas universidades en nuestro país. O sea, concretamente, que había ciertos temas sobre los cuales nuestros estudiantes
ya no podían investigar, podían ir a determinado tipo, digamos, de zonas, precisamente por la cuestión de la peligrosidad. O sea, concretamente, aquí asumimos que no era solamente una solidaridad con un gremio, sino que no, también estábamos pensando, ¿verdad?, en el ejercicio democrático en las universidades y en general en la sociedad. Bueno, esta red, como muchos posiblemente saben, pues reúne a múltiples académicos de diferentes universidades, ¿no? Reúne a periodistas, comunicadores, organismos defensores de periodistas como Artículo 19, como periodistas de a pie. Reúne también a organismos que aglutina carreras de comunicación y asociaciones de investigadores de la comunicación en México y América Latina, precisamente CONEIC está allí también, ¿no? El Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en las Ciencias de la Comunicación, el AMIC, ¿no? La Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y la ALAIC, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Digamos, bueno, nosotros tenemos como objetivos claramente visibilizar a nivel nacional e internacional la problemática de la violencia contra los comunicadores, investigar la situación de violencia junto con los periodistas y los organismos defensores de derechos humanos, ¿no? Y apoyar en la medida de lo posible a los comunicadores amenazados. O sea, podemos decir que a estas alturas del partido ya hay más de 25, más de 25 investigadores que forman parte de la red, ¿no? Y ha habido muy diferentes tipos de iniciativas, varios foros que han tenido, digamos, bastante impacto a nivel nacional e internacional. Bueno, y la verdad que estamos muy contentos, ¿verdad?, de que ahora salió esta iniciativa, el coloquio, el periodismo ante la desinformación, la violencia y la pandemia. Múltiples integrantes de la red van a estar precisamente participando en las presentaciones de libros y en las diferentes mesas que realmente cuyos temas no realmente van más allá de las denuncias, ¿no? O sea, se está tratando también el tema de la precariedad laboral de los periodistas, temas, o sea, que hablan, pues sí, de toda la cuestión de vulnerabilidad que tienen los periodistas y los comunicadores, ¿no? Entonces, no, pues la verdad estamos muy contentos porque haya esta iniciativa y que nosotros la podamos apoyar. Estamos muy contentos de que hoy precisamente se va a presentar el libro de un integrante de la red, de un ex alumno de la UAM Xochimilco, ¿no? De Temoris Greco, que forma parte de la red, y en donde va a estar también Celia del Palacio, va a estar Primavera Telles y Darwin Franco, todos ellos integrantes de la red. Y bueno, y va a haber en las diferentes mesas también varios integrantes de la red que estaremos allí apoyando esta reflexión fundamental, ¿no? Cruzamiento entre el problema de la violencia, que ya está viniendo, que se ha exacerbado en el último tiempo, con el problema, ¿verdad?, de la pandemia, que ha suscitado, digamos, una situación todavía de mayor alerta y ha puesto en mayor riesgo a los periodistas, ¿no? Y la situación de desinformación que viene de múltiples instancias, ya sea gubernamentales o no gubernamentales, ¿no? Muchas felicidades y pues estamos muy contentos, ¿no? Y estamos celebrando este coloquio. Espero que todos puedan, que lo puedan difundir, ¿no? Y que haya grandes éxitos y grandes logros de reflexión. Bien, muchísimas gracias a la doctora Margarita Cires. Y efectivamente quiero aprovechar para saludar a quienes nos acompañan en este estrado virtual, periodistas que participarán en unos minutos más en una presentación del libro. Están en esta mesa virtual, reitero, el periodista Temoris Greco, nos acompaña también Darwin Franco, está Celia del Palacio, la abogada Gabriela Castillo, la periodista Karen Rojas, y algunos académicos como Rocío Cupul del Instituto Campechano, José Antonio Zabaleta de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y pues a todos aquellos que están participando de una u otra manera
en este coloquio. ¿Sí? Y bueno, quiero dar ahora la palabra a la principal promotora, debo decirlo, quien ha hecho posible con sus esfuerzos este trabajo muy arduo, ¿sí?, de enlazar a tantos periodistas, a tantos académicos de distintas partes del país, y quien pues no cesa en el esfuerzo y en hacer además una serie de eventos, ahora que nos acompaña como profesora invitada en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ella es la maestra Primavera Téllez Girón, a quien agradezco su entusiasmo, nos puso a trabajar, como bien le decía a nuestros ayudantes, ¿sí? Y nos da mucho gusto porque este tipo de eventos virtuales deben seguirse dando a pesar de que estemos trabajando a distancia. Muchísimas gracias, Primavera Téllez Girón, te doy la palabra, bienvenida, buen día. Muchísimas gracias, pues muchas gracias, Teseo. Y bueno, mi principal cómplice, he de decir, en este coloquio, ¿no? Me da mucho gusto, sobre todo, pues regresar a mi universidad, ¿no? Después de varios años de estar afuera, de estar haciendo periodismo, de estar haciendo incidencia política, etcétera. Y bueno, ahora regreso a mi universidad para aportar lo que he aprendido de mis profesores, de mis profesoras, y bueno, allá afuera, ¿no? Con los conocimientos que adquirí en mi universidad, tanto en la maestría como en la licenciatura. Bueno, quiero agradecer a todas y a todos que están aquí, a Priscila sobre todo, ¿no? Priscila, que ha estado aquí y bueno, Priscila, ella pues está aquí como parte de las víctimas de toda esta violencia, Priscila Pacheco, ¿no? Pues bueno, también a Temoris, que va a estar en la presentación, ¿no? A Celia del Palacio, a Darwin Franco, que además es periodista y académico. Celia del Palacio es académica, ¿no? Y que ha investigado pues esta situación de la violencia en Veracruz, ¿no? Alejandro García de CONEIC, a Margarita de la Red, a Dolly, ¿no? Que gracias a ella también estamos pues organizando desde la UAM este coloquio. Y bueno, espero que no se me haya olvidado nadie más. Y bueno, pues también quiero agradecer pues a todas y a todos, sobre todo a mi compañera Karen Rojas Kaufman, de Reporteras en Guardia, que, bueno, estuvimos fraguando esto, ¿no? Desde las Reporteras en Guardia, que es un colectivo, una colectiva de mujeres periodistas que nos hemos organizado para hacer un memorial, sobre todo de los periodistas desaparecidos y asesinados en México, para que no se olvide quiénes eran, qué hacían, qué estaban investigando cuando los desaparecieron, cuando los asesinaron. Y bueno, pues hemos construido este memorial en un portal que se llama Matar a Nadie, donde están pues la mayoría de estos perfiles que hemos reporteado como mujeres periodistas y que hemos ido hasta el lugar de los hechos, hasta hacer entrevistas, etcétera. Y bueno, también el responsable de este coloquio es Temoris Greco, porque bueno, él lo que decía, bueno, vamos a hacer la presentación de mi libro, etcétera, y decíamos, bueno, pero hay que hacer algo que vaya más allá, ¿no? Decía Temoris, que podamos discutir entre académicos, entre periodistas, la situación que estamos pasando, ¿no? Entonces, bueno, este ha sido un trabajo colaborativo y que también es el espíritu que nos enseñan desde la UAM, ¿no? En el sistema modular, pero también el espíritu de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores, que desde su fundación, con nuestro rector, lo que se impulsó es que este sea un esfuerzo desde las universidades con las y los periodistas para modificar la situación que estamos padeciendo, ¿no? Rápidamente, para ya empezar, porque nos quedan unos minutos para empezar con la presentación del libro de Temoris, pues bueno, solamente quiero decir las intenciones de este coloquio, que tienen que ver con conversar, como ya he dicho, con académicas, académicos, periodistas, de la relevancia del trabajo periodístico en la sociedad contemporánea, y bueno, en este contexto que estamos enfrentando, de una pandemia, de ataques, violencia, precariedad laboral que afecta a quienes informan, ¿no? Y bueno, además, en tiempos que coexisten con una disputa electoral nacional, la lucha por el poder político, los fenómenos pues de extracción de datos personales a través de internet,
y las redes sociales, y bueno, sobre todo que buscan influir en el ánimo de las y los votantes, ¿no? Entonces, bueno, y el intento de manipular por medio de noticias falsas, la posverdad, todo eso que estamos viviendo ahora. Entonces, bueno, sin más, les agradezco muchísimo que se hayan unido a este emprendimiento que hemos hecho en conjunto para, pues, hablar sobre la situación de las y los periodistas y, pues, la importancia de nuestra labor en una sociedad donde tenemos que tomar decisiones y debemos de estar informadas e informados. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Primavera. Bueno, también no puedo dejar de agradecer a quienes han colaborado de cerca, directamente con Primavera, conmigo, en la organización de este evento y que pocas veces se ven, están siempre detrás de cámaras, detrás de los reflectores. Está como responsable de esta transmisión el coordinador de los talleres de comunicación, Fernando Lozano, las ayudantes de la coordinación y de los talleres, Nicole, Sandra Mezcua, también muchísimas gracias, nos apoyó con los diseños, y a quienes están apoyándonos este día como Giovanni y Brandon. Espero no haber olvidado a nadie. Muchísimas gracias por su apoyo. Y pues declaramos formalmente inaugurado este coloquio, El periodismo ante la desinformación, la violencia y la pandemia. Agradezco a todos los participantes en esta inauguración. Reitero, la maestra Dolly Espínola, el doctor Alejandro García Macías, la doctora Margarita Cires Roldán y a Primavera Telles Quirón y a todos nuestros invitados. Muchísimas gracias, buen día y vamos a la inauguración y presentación del libro. Buenas tardes. Bueno, no sé, Fernando, Nicole, si vamos a hacer un corte. Muy bien, dame unos segundos para organizar. Vamos a dar cue a Teseo para que empiece la presentación de nuestras participantes. De nuestros participantes en la presentación, pues, de este libro, ¿no? De Temoris Greco, que, bueno, se llama No se mata la verdad, de Temoris Greco. Entonces, bueno, Teseo, por favor. Muchas gracias, Primavera. Buenos días a todos, a quienes nos acaban de sintonizar, quienes acaban de encender su computadora, se han conectado recientemente al Facebook Live. Bueno, les recordamos que estamos presentando esta primera sesión del coloquio El periodismo ante la desinformación, la violencia y la pandemia 2021. Este coloquio ha sido posible gracias al apoyo de instituciones como la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, como el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en las Ciencias de la Comunicación, como a la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores y a la organización Reporteras en Guardia. Muchísimas gracias a todos aquellos que participan en esto, en estas instituciones y organizaciones que nos permiten llevar a cabo diversas mesas a lo largo de lo que resta de abril, mayo y principios de junio, todos los jueves, con una presentación del libro en fecha próxima. Y bueno, pues vamos a estar compartiendo con ustedes este espacio, estas transmisiones en diferentes momentos. Vamos a iniciar con nuestra primera actividad, que es la presentación de un libro, ¿sí?, del autor Temoris Greco, que nos acompaña aquí, egresado de la licenciatura en Comunicación Social de la UAM Xochimilco, lo cual nos da mucho, mucho gusto, un periodista en activo, un periodista que ha cubierto muchos eventos en diversas partes del mundo, ya nos platicarán en su momento de ello. Pero quiero presentar en este momento a quienes estarán llevando a cabo esta mesa, a quienes coordinarán, moderarán esta mesa, el doctor Darwin Franco. Él es investigador y periodista académico de la Universidad de Guadalajara y coordinador general de Zona Docs. Es un medio digital independiente de Jalisco
Bienvenido, Darwin. Muy buenos días. Y también quiero dar la bienvenida nuevamente y saludar con mucho gusto a la maestra Primavera Téllez Girón. Ella es profesora de periodismo en la licenciatura en comunicación social de la UAM Xochimilco y es la actual secretaria técnica de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Comunicadores. Además, junto a dos de sus compañeras periodistas, es coordinadora de la organización colectiva Reporteras en Guardia. Bienvenida también, Primavera, nuevamente. Un gusto acompañarlos y cedo los micrófonos a ustedes que llevarán a cabo la moderación de esta mesa. Muchísimas gracias y un saludo a todas, todos y todes. Para mí es todo un honor estar aquí. Agradezco mucho la confianza de Primavera y sobre todo porque creo que hoy nos une pues también la admiración que por muchos años hemos tenido al trabajo de Temoris Greco, pero sobre todo manera de alzar la voz para que no se nos olvide que en este país tenemos a muchas y muchos compañeros que no han obtenido justicia después de haber sido asesinados y muchos más a los que les debemos seguir buscando, ¿no? Porque se encuentran desaparecidos. Voy a indicar de manera como muy breve cómo va a estar ordenado la presentación del libro. Inicialmente, Temoris tendrá la palabra para que nos pueda como hablar, ¿no? Alrededor de 15 minutos de cómo fue que llegó a hacer este libro y lo que implicó, digamos, a él como periodista justo narrar esta violencia y sobre todo también pues en un marco, y habrá que decirlo, bueno, toda nuestra solidaridad para ti, Temoris, ante estos ataques recientes del que ha sido objeto, ¿no? Y que en nada mellan y nunca mellará como todo el trabajo que has hecho y el que hoy justamente nos presentarás. Después de eso, haremos como una presentación también de quienes formarán parte de este panel y que es tanto Celeste Palacio, como Gabriela, como Priscila, y posteriormente pasaremos a una ronda de algunas preguntas donde principalmente hablaremos sobre tres ejes, ¿no? Lo importante de mantener la memoria en torno a estos crímenes, esta lucha y búsqueda por la justicia, y algo que es muy importante en torno a este evento, justo porque quienes nos escuchan son estudiantes de periodismo, es, ¿no? Como, pues este escenario que es adverso, ¿no? Porque es importante seguir siendo periodistas, porque es importante, digamos, que se siga estudiando periodismo. Eso serían como las actividades. Y finalmente habrá una ronda de preguntas y respuestas para quienes nos están sintonizando por las diversas vías de la Universidad Autónoma Metropolitana, se sientan como en confianza de poderle preguntar directamente a Temoris o también a alguno de quienes conversen con nosotros en la presentación de este libro, que se llama No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México. Pues muy agradecidos y yo cedo la palabra a Primavera. Muchísimas gracias, Darwin Franco, académico de la Universidad de Guadalajara, bueno, y que me va a estar acompañando en la moderación. Voy a leer brevemente la semblanza de Temoris Greco. Para quienes no lo conozcan, Temoris Greco es periodista, investigador, guionista y productor de largometrajes, documentales. Además, es egresado de nuestra licenciatura en comunicación social en la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Y bueno, Temoris trabaja como periodista independiente, ha sido reconocido por su prosa, por sus reportajes, por sus viajes. Sobre todo él ha viajado a distintos lugares y poco conocidos que han estado en guerra, ha cubierto algunos conflictos sociales, situaciones extremas en algunos lugares del mundo. Y bueno, también a lo largo de su carrera ha trabajado en 94 países, ¿no? Es muy importante pues darnos cuenta cómo Temoris ha recorrido distintos lugares del mundo, en distintos continentes. Y bueno, para reportar y mostrar lo que está sucediendo, también ha colaborado en medios de comunicación como Proceso, The Washington Post, MX, Newsweek, El Universal, La Nación, El Periódico de Cataluña, El Confidencial, y bueno, además es columnista para Aristegui Noticias. Tiene varios reconocimientos por su trabajo periodístico, como la mención honorífica del Premio Nacional de Periodismo en Salud en el 2006, el Premio Eurostars de Narrativa de Viajes en el 2008,
Fue seleccionado también como oficial del premio de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y también fue acreedor al premio Pantalla de Cristal en el 2016 y en las Awards Merit Film en el mismo año. Bueno, él también es el autor junto con su hermano, ¿no? Goitza Greco, sobre Mirar Morir el Ejército en la Noche de Iguala, que fue, bueno, parte de las Awards y también de la selección de Biarritz en Francia, para quienes no han visto su documental. Y bueno, también es autor del libro Ayotzinapa, Mentira Histórica, Estado de Impunidad, Impunidad de Estado, que habla, bueno, pues obviamente sobre la situación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Y bueno, el libro que nos va a presentar el día de hoy, Temoris, No se mata la verdad, el peligro para ser periodista en México, ¿no? El peligro de ser periodista en México. Y bueno, también tenemos el gusto de que Temoris sea integrante de la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia Comunicadores y es parte de la Asociación de Ojos de Perro contra la Impunidad y Frontline Freelance Register. Pues muchísimas gracias, Temoris, y te cedo la palabra unos 10, 15 minutos para que, bueno, nos expongas la investigación que hiciste para, escribir tu libro No se mata la verdad. Adelante, Temoris. Oigan, pues muchas gracias. Estoy muy, muy contento de estar con ustedes y con la gente que nos está viendo a través de YouTube. Como siempre, bueno, pues es la UAMX es mi alma mater, formo parte de la red por la libertad de expresión. Es de alguna forma con NAIC, pues nos ha ayudado a todos a crear las currículas académicas de la carrera, por lo tanto, también tengo una relación como estudiante de la comunicación con NAIC y con Reporteras en Guardia, pues Reporteras se ha esforzado en hacer la memoria de los compañeros y las compañeras que han caído en el ejercicio del periodismo. Y por ahí quisiera empezar, porque decía el doctor Alejandro García Macías hace un momento, el presidente de CONEC en la inauguración, él decía, ¿cómo podemos explicarles a los estudiantes que el periodismo es una profesión de riesgo? Pero que al mismo tiempo que es importante que se haga, ¿no? Y que es importante que se haga bien, que se haga con ética, que se haga con compromiso social, con un compromiso para tratar de cambiar la situación que vivimos para mejor, la situación que vivimos en el país y en el mundo. Y yo creo que en este libro intento contribuir precisamente a eso. Este libro tiene varias intenciones, aspira a entrar de lleno a los grandes debates del periodismo mexicano en esta época, de un periodismo que no consigue profesionalizarse, un periodismo que en general deja mucho que desear en cuanto a cumplir sus obligaciones con la sociedad, un periodismo que además se está en estas épocas, en estos días, está teniendo más divisiones que las que yo recuerdo que haya tenido en el pasado. Antes era un poquito claro, ¿no? Antes era el periodismo orgánico, el periodismo que sigue la línea del poder en el priismo y en el panismo, y el periodismo independiente. Pero el periodismo independiente tenía más facetas de lo que imaginábamos. Y ahora, en lo que antes pensábamos que era el periodismo independiente, hay nuevamente una división, que se está produciendo una división entre el nuevo periodismo oficialista que no tolera que el periodismo independiente continúe haciendo lo que le toca hacer, que es señalar aquello que está mal y revelar las fallas en nuestro sistema, independientemente de quiénes están en el poder. Entonces ahora tenemos como tres grandes sectores del periodismo, ¿no? El periodismo orgánico de antes, el periodismo orgánico de hoy, Y el periodismo independiente que se ha ido reduciendo en cuanto a número, pero no en cuanto al impacto de sus trabajos, porque esos trabajos que demolieron el Peñato, esos trabajos que los de la Casa Blanca, los de la Estafa Maestra, sobre Ayotzinapa, Tlatlaya, todos esos trabajos que le mostraron a los electores qué era lo que estaba pasando con el PRI y el PAN en el régimen anterior, y que esos electores tomaron una decisión informada el 1 de julio de 2018,
pues ese periodismo es el que, es el que sigue siendo independiente. O sea, no ha pasado al oficialismo. El periodismo oficialista de hoy no hizo ninguno de esos grandes trabajos de investigación que demolieron el Peñato. Entonces, entonces por un lado intenta entrar a esas controversias, echar luz sobre ellas, pero también entra en el tema de la memoria. La gente es sobre los periodistas, algunos muy conocidos como Javier Valdés o Miroslava Breach, que eran corresponsales de medios nacionales. Javier tenía reconocimientos internacionales muy importantes, y también periodistas muy humildes, que no eran nada conocidos, pero que hacían un gran trabajo y que fueron asesinados precisamente porque su trabajo está impactando a quienes tenían el poder en sus regiones, ¿no? Estoy pensando en Moisés Sánchez de Medellín de Bravo en Veracruz, a Rubén Espinosa con su compañera activista Nadia Vera. En fin, estoy intentando presentar esas historias. Fuimos con mis compañeros del colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad, fuimos a los lugares donde ocurrieron las cosas, hablamos con la gente, pudimos constatar las situaciones en las que esas se presentaron. Y pensamos que es muy, muy importante no quedarnos en la estadística. Cada año tenemos una estadística fatal terrible, o sea, del número de periodistas muertos y además de periodistas que han sido agredidos. Pero también todos esos números, pues ya sabemos, es muy importante que conozcamos quiénes eran y que sepamos por qué los mataron. O sea, estaban haciendo un trabajo importante, un trabajo para la sociedad y un trabajo por el que alguien fue contra ellos a perseguirlos y acabó asesinándolos. Entonces traemos, este libro trae esas historias, pero no es solamente eso. Y esto es algo que yo, en lo que siempre quiero enfatizar. Se preguntaba el doctor García Macías, pues cómo podemos no asustar a los jóvenes periodistas, a los estudiantes de periodismo, a quienes aspiran a estudiar periodismo, y motivarlos. Y este libro también trata de cumplir esa función, transmitiendo lo que está pasando, lo que ocurre en Tijuana, en Juárez, lo que ocurre en Cancún, lo que ocurre en Guerrero, en Veracruz, las historias de periodistas mujeres y de periodistas hombres, por cierto, una mayoría de mujeres, y esta mayoría de mujeres no se produce como resultado de algún tipo de intención mía de subrayar el trabajo de las periodistas mujeres, ¿no? Fuimos a los lugares y estamos trayendo las historias de lo que vimos, y lo que vimos es muchas periodistas mujeres asumiendo retos, asumiendo los riesgos con valentía, con entereza, y si bien no sin miedo, porque el quien diga que no tiene miedo, pues a mí me parece que o miente o tiene un problema. O sea, gente que vence su miedo y para cumplir con su obligación. Estoy pensando en Adela Navarro de Z de Tijuana, en Rocío Gallegos, que ahora tiene un medio independiente que se llama La Verdad. Estoy pensando en las chicas de Amapola Periodismo de Guerrero. Hay muchas mujeres que lo están haciendo y hombres también. Entonces, ese es el énfasis que quiero hacer. No es un libro de funerales, no es un libro de luto. Es un libro de resistencias. Es un libro que trata de contarles a los periodistas, a las periodistas y en particular a quienes son más jóvenes, contarles cómo veíamos el panorama del periodismo cuando estábamos en la universidad. ¿Quiénes eran nuestros héroes? ¿Cómo varios de esos héroes se traicionaron a sí mismos, traicionaron a sus yo de la juventud y ahora son representantes muy activos de las vergüenzas del periodismo, y cómo eso no tiene que ser un destino inevitable? Hay muchas personas que están haciendo periodismo ahora que se han mantenido fieles a la esencia del periodismo, fieles a sí mismas. Personas, esta pregunta se la hice a Adela Navarro, porque ella entró a Zeta, al semanario Zeta, cuando tenía 21 años. Y ahora es la directora de Zeta, la directora
de un medio cuyos dos directores anteriores fueron asesinados. Entonces yo le preguntaba si, cómo se sentía ante pues, los dos ocupantes anteriores de su silla, pues pasaron, tuvieron esa suerte. Y ella es muy valiente y me dio las respuestas que podrán encontrar en el libro, pero la que quiero, porque es larga por eso, pero la que quiero destacar es que yo le pregunté, bueno, Adela, ¿tú podrías ponerte de pie ante la Adela Navarro que tenía 21 años y sonreírse, o sea, sentirte tranquila, sentir que no te va a juzgar mal, que no la traicionaste? Y ella me dijo, claro que sí, y le diría, vete por ahí, a trabajar, métete al periodismo, porque el periodismo es una profesión de pasión, de apasionados, de gente enamorada, de gente con un enorme compromiso. Cuando me preguntan, ¿por qué sigues haciendo esto? ¿Por qué en general las y los periodistas seguimos haciendo esto? Y lo hacemos porque realmente hay algo acá adentro que nos lleva, que nos, o sea, como que no podemos hacer otra cosa. Y somos felices haciéndolo. Es lo que nos llena, es lo que nos hace sentir que estamos aportando algo, que le estamos dando algo a nuestro país y al mundo y a la gente en muchos lugares. Es algo que realmente te puede hacer feliz. Gracias, ahora cedo la palabra para quien continúe. Pues muchísimas gracias, Temoris, por esta intervención de lo que trata tu libro, No se mata la verdad, el peligro de ser periodista en México. Y bueno, ahora le voy a dar la palabra a Darwin Franco para que pueda presentar a nuestras invitadas y que vamos a estar conversando sobre tu libro y sobre algunos temas y que vuelva a recordar para quienes apenas están conectando, pues cuál va a ser la dinámica para, pues bueno, conversar contigo sobre tu libro. Adelante, Darwin, por favor. Gracias, Primavera. Pues volviendo a recordar que, bueno, después de haber escuchado a Temoris, vamos a también tener la participación de otros panelistas. Y si alguien tuviese algún tipo de pregunta a través, digamos, del chat en YouTube, pueden ir haciéndolas, ¿no? Y nosotros hacia el final habrá un espacio para que se le pueda preguntar tanto de lo que acaba de contarnos Temoris, que es muy importante, ¿no? Es un libro de resistencias, ¿no? Y las resistencias están ahí en cuanto ejercemos, ¿no? Y seguimos recordando, ¿no? En esta exigencia de memoria, verdad y justicia. En ese preámbulo yo quisiera dar como paso para presentar ahora a quienes van a participar en esta presentación. En primer lugar, sería a la doctora Cele del Palacio, quien es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y es académica del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación en la Universidad Veracruzana. Ella pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3, a la Academia Mexicana de la Ciencia. Y es autora de 9 libros académicos y coordinadora y de muchos más, pero sobre todo es una académica que ha estado muy cercana a las y los periodistas en el estado de Veracruz y tiene un libro que se titula Callar o Morir en Veracruz, Violencia y Medios de Comunicación en el Sexenio de Javier Duarte. Y también ha hecho un trabajo muy bueno acompañando a las madres que buscan a sus seres queridos desaparecidos en el estado de Veracruz. Y el último de sus textos se llama ¿Por qué la lucha? ¿Por qué la lucha por un hijo no termina? Testimonios del colectivo de familiares desaparecidos de Orizaba, Córdoba, que se publicó recién el año pasado. Y también es, porque hay que presumirlo así, es autora de novelas históricas, siendo la más reciente El Camino del Fuego, y a quien le agradecemos que esté presente aquí el día de hoy. Y de una vez, perdón, primero presento ya a todos, ¿verdad? Más fácil. No, si quieres que inicie Celia y ya, porque quienes nos están viendo no se van a acordar de las presentaciones, entonces, perfecto. Celia, si... Adelante, Celia. ¿Me escucha, Celia? No puedo activar la cámara, me la desactivaron. Ah, ya. Buenos días. Pues me da muchísimo gusto estar aquí y poder participar platicando sobre el libro de Temoris, que pues yo ya lo había leído ya desde hace algunas semanas y que pues en realidad me gustó muchísimo. Entonces, bueno, yo tenía una presentación escrita que voy a pasar muy rápidamente. Y bueno,
Aclaro que nunca he sido periodista, porque por ahí Temoris habla de aquellas personas que hablan de los periodistas sin ser periodistas. Bueno, yo no he estado, digamos, en el peligro y en el calorón y en los mosquitos y en todo eso que él ha estado. No, he escrito columnas en los suplementos, pero hasta ahí, ¿no? Me he dedicado a estudiar, como ya dijo Darwin, la historia del periodismo en las regiones de México desde el siglo XIX. Yo estaba acostumbrada pues a hablar con los documentos de los archivos, pero nada más, ¿no? Desde el 2013, la gravedad de los ataques contra los periodistas en mi tierra adoptiva, Veracruz, pues me orilló esto a intentar entender cuando muy pocos investigadores se les querían hacerlo, les daba miedo acercarse a estos temas, en las causas de la violencia contra los comunicadores. Y por eso me empecé a adentrar en estos temas, publiqué algunos artículos, el libro que ya mencionó Darwin, y antes de eso incluso pues intenté un estudio comparativo con 14 colegas para analizar las causas y los detonantes de la violencia contra los periodistas en 10 regiones de México. Así pudimos entender que las violencias, en plural, tienen diferentes causas y desencadenantes según la región del país y muchas veces incluso según las localidades dentro de un mismo estado, que tienen que ver con los tipos de relaciones entre prensa y poder, los tipos de relaciones entre el poder y el crimen organizado, la estructura de las económica y otra estructura dentro de organizativa de las empresas mediáticas y de los mercados mediáticos de cada una de esas regiones, la actividad o no actividad de la sociedad civil que apoye o no apoye a los periodistas en diversos lugares y la profesionalización o falta de ella, de los periodistas, entre otras causas, ¿no? Difícilmente vimos también que difícilmente la violencia extrema que se había manifestado contra 20 comunicadores en Veracruz entre el 2010 y 2016 podía compararse con las agresiones de más baja intensidad, por ejemplo, en Aguascalientes, o tampoco, por supuesto, se podía comparar o igualar como había sido antes del 2010 en lugares como Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas. Entonces, digamos que la violencia también está situada según el momento. Ahora, 5 años después de haber publicado ese libro en 2015, pues las cosas han cambiado y no puede hablarse de lugares donde los periodistas estén libres de ataques mortales. Así podemos constatarlo con los asesinatos del mismo Rubén Espinosa en 2015 en la Ciudad de México, que era como el santuario donde ahí se podían proteger los periodistas y pues esto ya se rompió totalmente. De Jesús Alejandro Márquez en Nayarit, que pues originalmente ahí no pasaba, no pasaban estas agresiones. De Rafael Murúa en Mulegé, Baja California Sur, que bueno, ¿cómo, qué pasó ahí en el 2019? O de Israel Vázquez en Salamanca, Guanajuato, en noviembre del 2020, ¿no? Y bueno, sabemos que en los últimos 2 años aumentaron las agresiones por particulares y por otros actores no identificados, que esto no era tan alto antes. Y bueno, ahora con las campañas y demás, también aumentó la violencia pulsional, digamos, en manifestaciones y en campañas contra los periodistas. Han cambiado otras cosas, disminuyó tal vez el gasto publicitario, pero los contratos siguen siendo opacos y sin reglas. El gobierno se ha disculpado con los periodistas, pero pues otras cosas no han cambiado, ¿no? Sabemos que entre el 2018 y el 2020 México subió del tercer lugar al primero en este ranking del deshonor, ¿no? Entre los países más mortíferos para los periodistas. Y pues por ahí no quiero abundar en esta numeralia del horror que ya habló Temoris, ¿no? Y bueno, pues no han cambiado muchas cosas. La impunidad sigue estando ahí. Menos del 5% de estos asesinatos cuenta con algunos condenas o adelantos, ¿no? Están los autores materiales, pero no los intelectuales, ¿no?
no hay no se ha hecho público este gasto en publicidad, no hay mayor financiamiento al mecanismo, a otros mecanismos para poder apoyar más a los periodistas. Entonces, las causas siguen ahí, ¿no? La corrupción de gobiernos, colusión de gobiernos, etcétera. Y a esto se suma el clima de polarización, la pandemia, estos nuevos agresores, los viejos, ¿no? Y pues que la violencia extrema contra los periodistas ya no se acota en ciertos lugares, sino que está, digamos, por otros muchos lugares que nunca habíamos pensado. Y esto precedido por la precariedad laboral, por el clientelismo, por los empresarios que no asumen su responsabilidad de ninguna manera, ¿no? Las prácticas prevalecen, ¿no? El control de la prensa por todos los actores del poder y también los lectores, como lo señala el mismo Temoris, ¿no? Que el público no tiene experiencia de qué se puede o debe esperar de los medios en una democracia. Y esto me pareció sumamente interesante que lo trajera a cuento Temoris en su libro. Y bueno, pues Temoris lo que hace en su libro es ponerle rostro, ponerle dolor, ponerle experiencias directas a esta situación. Los números y causas y explicaciones macro, micro, deshumanizan la tragedia, así como él está diciendo ahora. Temoris en su libro nos presenta la historia de muchos de los periodistas que fueron víctimas de la violencia en México en los últimos años, asesinatos, acoso, hostigamiento, desprestigio, etcétera, ¿no? Pero es de muy fácil lectura, es una aventura que se lee muy fácilmente. Como el narrador nato que es, nos lleva de un lado al otro del mundo, de Siria a Culiacán, de Filipinas a Veracruz, para hacer comprensible a los no especialistas la gravísima situación de violaciones a los derechos humanos de los comunicadores en México, un país que supuestamente no está en guerra, ¿no? Pero que vive una guerra de baja intensidad, una guerra civil económica que ha afectado a cientos de miles de personas. Y los periodistas han sido esos corresponsales de guerra que no se pueden ir, que no pueden escapar de esa guerra, porque la guerra está en su casa, amenazando a su familia y no tienen cómo salir de ahí, ¿no? No debemos engañarnos, sin embargo, por la facilidad con que se lee este libro. El dolor y el horror habitan en cada página, pero también están ahí todas las fuentes primarias que él usó, ¿no? Las voces de los familiares, de los amigos, de los propios periodistas y la copiosa hemerografía a la que acudió para documentar todo esto, pero que no nos agobia con estas fuentes o con estos datos, ¿no? Sino que es una historia que se lee parejita, ¿no? Pero junto al horror, junto al dolor, se cuenta la trepidante aventura de lo que es ser periodista. ¿Por qué quedarse en donde la vida peligra? Porque es el deber del periodista, así lo expresa él en la página 233. Recuerdo las palabras del joven fotógrafo Félix Márquez, de allá de Veracruz, cuando yo le hice esa misma pregunta. ¿Por qué alguien tiene que contar lo que está pasando en Veracruz? Me dijo, alguien tiene que hacerlo. Y pues yo me quedo aquí a pesar de todos los peligros, ¿no? Deber, curiosidad, pasión, esta pasión que se refleja, la aventura, incluso el riesgo a veces no tan racional, las resistencias y sobre todo las historias de esperanza, ¿no? Que hay en estos periodistas para poder contar. Todo esto está en ese libro, en las páginas del libro de Temoris, la historia de los que ya no están para contar lo que ha ocurrido en las zonas más alejadas de Veracruz, en los espacios en disputa entre bandas criminales en Tamaulipas o Guanajuato, y también su propia historia, sus propias pasiones como corresponsal de guerra. En 11 capítulos aborda con esta prosa clara y un ritmo trepidante las historias de algunos de los periodistas asesinados yendo a los mismos lugares. De Moisés Sánchez nos explica cómo es su casa, cómo es el pueblo de Medellín, etcétera, de Javier Valdés, de Regina Martínez, y también las relaciones no menos peligrosas entre la prensa y el gobierno, los gobiernos locales y federal, estatal, ¿no? Los casos de periodistas también no muy honorables que han tomado el mal camino, porque también los hay, y yo creo que es muy importante y me gustó mucho que Temoris no dudara también en expresar estos casos, en hablar de estos casos, de estos periodistas que existen, ¿no?
También el papel de los medios durante las campañas, que ahora pues de nuevo estamos en ese momento. Los nuevos retos en el presente gobierno, la pandemia, la lucha feminista, la retórica gubernamental desde la presidencia, esta retórica polarizante, los acomodos económico-empresariales de los medios dentro de este gobierno y los retos de los periodistas frente a una sociedad que permanece ajena al peligro de estar perdiendo su derecho a la información a medida que muchas zonas del país se van quedando en silencio. Se está acabando, y cito a Temoris, con los ojos, los oídos, la boca de una sociedad a la que quieren dejar sorda, ciega y muda. Temoris cuenta con pasión y sencillez y sin los marcos teóricos complicados y sin cuadros de cifras enormes, etcétera, su propia historia, desde su propia historia, el peligro que nos acecha, y así lo hace más cercano y más temible, ¿no? Y además la necesidad de afrontar este peligro, y bueno, desde los estudiantes de periodismo, de seguir contando para poder abatir este peligro de quedarnos sordos, mudos y ciegos, ¿no? Y bueno, hay que acercarse a esta lectura que es imprescindible para los estudiantes, los profesores, los investigadores, para todas las personas interesadas que quieran tomar conciencia de una realidad muy amarga que concierne a todos nosotros. Eso es lo que no hemos entendido, que es nuestra, es de todos, no nada más de los periodistas, ¿no? De todas y todos. Y bueno, expreso mi solidaridad con Temoris por estos ataques que ha estado recibiendo. Y también mi solidaridad con este fotorreportero Eduardo Miranda de Proceso, con los periodistas que han sido atacados ahora, en estos días, por diversos actores. Y bueno, sobre todo mi solidaridad también con los periodistas precarios que luchan por informar desde los márgenes del margen del margen del margen, afrontando todos los días los peligros muy de cerca, están ahí, ¿no? Y que ahora mismo, ahorita, mientras nosotros estamos aquí platicando, están siendo violentados en alguna parte de este país. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Celia del Palacio, académica de la Universidad Veracruzana, por estos apuntes sobre la lectura que hizo del libro de Temoris, muy interesantes, y que además ha combinado muy bien, Celia, con el trabajo y la investigación que ha hecho durante mucho tiempo, pues también de la realidad de los periodistas de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias. Y vamos a pasar ahora con Priscila Pacheco. Le agradecemos muchísimo a Priscila Pacheco que nos esté acompañando para que nos dé sus impresiones acerca de la lectura que hizo del libro de Temoris, No se mata la verdad, de Temoris Greco. Y bueno, ¿cuáles son los puntos que quisieras destacar, Priscila, sobre el libro de Temoris? Voy a leer rápidamente la semblanza de Priscila. Priscila Pacheco es licenciada en Derecho y concluyó el programa de maestría en Derecho Parlamentario, ambos en la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente cursa la especialidad en Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Cuenta con cursos de actualización en las áreas de derechos humanos, periodismo, libertad de expresión y propiedad intelectual, entre otras. También Priscila Pacheco se ha desempeñado como asistente jurídico en propiedad intelectual, especialmente en derechos de autor, y desde 2016, lamentablemente, pues bueno, ha sido la representante de su familia por el homicidio de su padre, el periodista Francisco Pacheco Beltrán. Fue ella beneficiaria del programa de acogida temporal de periodistas perseguidos en América Latina, de Reporteros Sin Fronteras y del Ayuntamiento de Madrid en España, y ha sido conferencista en diversas universidades y programas como el Congreso Hispanoamericano de la Prensa en Nueva York, en donde ha expuesto la situación del periodismo en México, y bueno, es fundadora del espacio Defensa del Derecho a la Libertad de Expresión. Pues muchísimas gracias, Priscila, por acompañarnos el día de hoy, y bueno, por compartir. Nos gustaría mucho que nos pudieras mencionar qué es lo que te ha dejado la lectura del libro de Temoris, sobre todo, bueno, a la luz de la tragedia que lamentablemente tú y tu familia han vivido por el homicidio de tu padre, el periodista Francisco Pacheco. Pues adelante, por favor, Priscila. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Quisiera comenzar
hablando con algo que tengo en mi memoria muy, muy marcado desde 2016. Mataron a tu papá. ¿Cómo fue? Lo balearon en tu casa. Esas palabras aún resuenan en mi mente. Hace 3 años conocí a Temoris en una manifestación que hicimos mi familia, algunos amigos, algunas organizaciones. No éramos más de 20 personas y estábamos afuera de la fiscalía, ahí en Insurgentes. Nos preguntaron cuántos éramos y si nos íbamos a manifestar. Cerraron las puertas como si fuéramos a agredir a las autoridades. Minutos antes o horas antes habíamos estado afuera de Palacio Nacional manifestándonos con una manta, pidiendo justicia por los 3 años de la muerte de mi padre. El próximo domingo serán 5. Cuando leí el libro de Temoris, mi alma se volvió a quebrar. Disculpen, es que me causa mucho sentimiento hablar de todo esto, porque Temoris ha sido una de las personas que nos ha apoyado y ahora con la lectura de su libro, yo iba en el transporte público y lo iba leyendo y yo revivía esos testimonios como si me hubiera pasado a mí. ¿Por qué? Porque al igual que Moisés, mi papá decía que el periodismo era un hobby. Pero a eso se dedicaba. Al igual que la familia de Moisés, nosotros no pudimos explicarle en ese entonces una niña de 4 años preguntando por su abuelo dónde estaba. ¿Qué destaco del libro de Temoris? Primero, su valentía. Ni siquiera pude dormir cuando leí el libro, porque en mi cabeza pasaban todas las escenas, imaginaba todo lo que había pasado a estos periodistas, estos compañeros del gremio. ¿Quién alza la voz por ellos? Las familias, los compañeros que tienen el valor de escribir, las organizaciones, algunas internacionales y pocas nacionales, diría yo, por el temor de lo que se vive en el país. Eso que también destaca el autor respecto de las autoridades gubernamentales. ¿Por qué? Porque es a partir de esa trinchera donde se agrede a los comunicadores, a la prensa local. En este programa de acogida, y que en algún momento también comenté con Temoris en Madrid, fue porque yo tenía o sufro estrés postraumático. Entonces, yo comentaba allá que bueno, que el periodismo aquí en México es un riesgo y que son los principales autores, las autoridades, como son las agresiones que ha sufrido Temoris desde una trinchera gubernamental. Entonces, bueno, para mí es importante que no se olvide a nuestros compañeros del gremio, como lo expresa también Temoris. Ahora, ¿qué ha sucedido con el cambio de gobierno? Si bien es cierto, hubo un cambio de políticas, pero se está agrediendo desde estos espacios, como también se destaca ahora. Hay recomendaciones internacionales de las relatorías, del alto comisionado, en donde se solicita al presidente que por favor no agreda a los comunicadores y a los defensores de derechos humanos desde su posición como representante del Estado. ¿Por qué? Porque en México ya es un peligro, ya se ha convertido en el primer país en Latinoamérica donde más se sufre. ¿Por qué? Porque hay intereses. ¿Intereses de quién? Políticos, intereses económicos, que en su conjunto yo llamo la famosa narcopolítica. Es desde ahí donde se agrede a la prensa. Y no se agreden a los grandes medios. Se agrede a los periodistas locales. ¿Por qué? Porque dirían, pueblo chico, infierno grande. Entonces, es aquí donde yo destaco nuevamente el profesionalismo del autor en poder escribir y ir hasta los lugares para recoger todos estos testimonios y su experiencia, porque él no solo ha estado aquí, ha estado en países peligrosos, países en guerra. En las primeras páginas se nota cuando dice que fueron secuestrados con otros compañeros y escuchaban el auto, ¿no? Yo escuchaba a un periodista de Yucatán, que él me decía también una escena similar, pero en México, en un país donde aparentemente todo está en paz, en un país donde a las víctimas se les revictimiza, no se les escucha, y se trata de culpar
a las víctimas. ¿Por qué? Porque en casi todos los casos, ya hay el 99-98% de los casos, no se investiga la línea periodística. ¿Qué es lo que dicen? Línea pasional, fue en una pelea con vecinos. Entonces, todo este tipo de cosas para entenderlo, pues bueno, tenemos el libro de no se mata la verdad, porque es cierto, la verdad no se mata. En algún momento va a salir a la luz, en algún momento va a haber justicia, quizá vayan a pasar años, pero se está haciendo en un escenario público, es decir, a Miroslava, Javier, los mataron a plena luz del día también, a la mitad de la calle. Se va y se agrede a través del poder público a las personas en sus domicilios, en sus lugares de trabajo. Entonces, esto no puede seguir pasando. Si bien es cierto, van 137 periodistas asesinados según las cifras de artículo 19, pero ¿quién está detrás? ¿Podríamos confiar las víctimas en las autoridades? Yo diría que no. ¿Podríamos confiar en el gremio periodístico? Quizá. ¿Pero por qué el gremio no se une a la lucha de sus compañeros? Por temor. Entonces, hay que ser muy valiente, como lo ha sido Temoris, para poder escribir, y también como lo ha sido la editorial, para publicarlo. ¿Por qué? Porque a las editoriales también se les amenaza. Entonces, yo reconozco desde mi lucha, desde el trabajo que se hace para recordar a la prensa asesinada, el que podamos tener espacios como este para poder discernir sobre investigaciones, porque ese es el periodismo de investigación. O sea, trasladarse, y voy a recordar esta escena de cuando conocí a Temoris, él llegó con su cámara, un tripié y una mochila negra. Y preguntó, ¿qué hay que hacer? Dame datos. Empezó a preguntar lo que sucedía. No solamente llegó, tomó unas fotos y escribió una nota, sino que le contamos la historia, lo que sucedía, por qué estábamos ahí. Y eso hace que podamos tener producciones como esta, como la de Temoris, donde se muestre una lucha, un pie de lucha. Entonces, yo me quedo con muchísimas, muchísimas reflexiones, porque en casi todos los casos, la historia que más me pegó fue la de Moisés, pero no decía que recortaban los títulos. Nosotros hacíamos eso con mi papá. Recuerdo, y siempre lo he dicho, mi primer trabajo fue repartir periódicos. Y eso hacíamos, cortábamos, pegábamos en hojas blancas, se unían todas las hojas y se llevaba a la imprenta. Y si no lo llevabas antes de las 2, ya no salía a las 5. Y eso pasa en muchos lugares donde todavía no hay imprentas, donde todavía no hay internet. ¿Qué hacen? En hojas bond, en hojas doble carta, imprimen sus periódicos para que llegue a la gente. Y eso también es de agradecerse, porque no cualquiera hoy en día quiere ser periodista. O piensa que por transmitirlo en Facebook ya está siendo periodista. Ayer leía una de las recomendaciones también de las relatorias de quién es periodista. Sí, también los que utilizan las nuevas tecnologías, pero la diferencia es el análisis que se hace de lo que se está transmitiendo. Ser un periodista ciudadano o ejercer tu libertad de expresión desde la ciudadanía conlleva una responsabilidad. Porque los periodistas, como Temoris, tienen ética. Entonces, mis felicitaciones y agradezco al autor la solidaridad que ha tenido conmigo, con mi familia y con algunos otros. Muchas gracias. Darwin, si quieres presentar. Muchísimas gracias, Priscila, muchísimas gracias por tu intervención y sobre todo, bueno, pues por compartirnos la historia de tu familia con el sentimiento que eso conlleva. Te agradecemos mucho por esa, compartir con todas y todos el trabajo que hacía tu papá
y sobre todo, pues, compartir lo que has pensado, lo que has reflexionado sobre el trabajo de Temoris Greco a partir de, pues, lamentablemente, la tragedia, bueno, que sufrió tu familia con el homicidio de tu padre. Muchísimas gracias, Priscila. Y, bueno, adelante, Darwin, por favor. Sí, gracias. Primavera, yo creo que lo que acabamos de escuchar es muy importante y es algo que también queda muy condensado en el libro de Temoris, que es esta lucha y resistencia. Y Priscila, te agradecemos mucho por compartirnos. Ahora presentaré a Gabriela Castillo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y maestrante en Derechos Humanos por esta misma universidad. Sus áreas de especialización son Derecho Procesal Constitucional, Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Es abogada e integrante de la Asociación Mundial de Derecho Internacional Público, así como de la Red Mundial en Abogados de Derechos Digitales. Actualmente es abogada del Área de Protección y Defensa del Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, y también para una organización a la cual también apoyamos y respaldamos, también justo por esos ataques que han venido en su contra, ¿no?, desde el Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, Gabriela, por estar aquí para aportar tus impresiones y opinión sobre el libro de Temoris. Muchas gracias. Muchas gracias, primero que nada, por la palabra, por la invitación, por este espacio tan rico que también es muy necesario en estas circunstancias y en estas épocas. Gracias a tanto a Celia como a Priscila que me antecedieron a la palabra. Definitivamente sus impresiones sobre el libro también nos enriquecen mucho y enriquecen también el entendimiento del contexto en el que estamos. En este sentido, también quisiera agradecer a Temoris este libro y lo agradezco porque su lectura implica también el reconocimiento de las circunstancias tan adversas que vive el periodismo. En donde la cifra de la impunidad, al menos a nivel federal, es del 98%. A nivel local, tal como dice el libro, pues pareciera que la justicia es un mito, ¿no? Es una esperanza a la que no siempre se llega. Y en ese sentido, pues me gustaría abonar desde acá, desde el acompañamiento y defensa también de periodistas y de la violencia en contra de la libertad de expresión en general, también hacia personas que protestan, etcétera, que veo a este libro como con dos finalidades que pueden apoyarnos también en la lucha por la libertad de expresión. El primero es dar a conocer tanto a las personas que estudian periodismo o carreras afines como el resto de la sociedad, cuál es el contexto que viven las personas, ¿no? Como dejar a un lado esas cifras del terror, como decía hace un momento Celia, y enfocarnos en qué es el contexto que viven, cuáles son esas agresiones, cuáles son las afectaciones en sus vidas, incluso familiares, cuál es el asedio y el acecho que viven día a día por como Rubén, justo como cita Temoris, por atreverse a ser de los otros periodistas, ¿no? Que son independientes y que sacan cosas que a lo mejor al poder político no le gusta. Esta dinámica, esta lectura de este libro nos deja ver también, por ejemplo, el contexto que vivía Veracruz y que sigue viviendo en ciertos lugares, sobre cómo las autoridades estatales y el crimen organizado asedian a los periodistas, y que al final del día resulta en esta frase tan perversa que es plata o plomo, y que también cómo se sufre este tipo de persecución y las pocas personas aliadas que pueden encontrar a su alrededor. Y esto también lo exhibe con el caso de Moisés y cómo Jorge Sánchez ha impulsado la lucha de justicia por todo lo que aconteció a su padre y las condiciones tan adversas que ha tenido que enfrentar él y su familia y todos los compañeros de lucha en Veracruz. Y lo mismo ocurre en Chihuahua, y lo mismo ocurre en Yucatán, y lo mismo ocurre en Quintana Roo, ¿no? ¿Cómo nos va describiendo esta desesperación, angustia, temor y zozobra que vivió Pedro Canché durante los 9 meses de emprisionamiento en la cárcel municipal de Felipe Carrillo Puerto? Y cómo a pesar de ese encarcelamiento y a pesar de que sabía que el proceso que estaba impulsando el gobernador era injusto, justo esa resistencia y esa pasión por el periodismo le impulsaba a dar a conocer
sus ideas aún estando preso, ¿no? A partir de la palabra, a partir de un lápiz y un papel que llegó a tocar las mentes de muchas personas, tanto del país como del extranjero, y al final del día nos deja esa semblanza de resistencia y de lucha, y que hoy en día que Pedro es libre, lamentablemente sigue luchando porque todavía la impunidad toca su caso, ¿no? Entonces, digamos que hay una mezcla de sabores, tanto agrios como dulces, estos dulces de resistencia y de lucha, y de decir, no nos vamos a callar, y de las frases de Jorge, de decir, si hoy me callo, todo lo que habrá hecho mi padre será en vano, y también estas voces de decir, solicitamos justicia, ¿no? Tanto en las protestas que narra Temoris, en los diversos casos, ante diversas autoridades, ante autoridades locales como federales, ante la fiscalía, ese grito de justicia que se sigue escuchando y que lamentablemente en el gobierno actual no hemos visto que se tome en serio, o que se considere al menos en el diseño de políticas públicas que puedan aportar un mejor contexto para el ejercicio de la libertad de expresión. Y justo, pues como decía Priscila, las instituciones que tendrían que dedicarse a la asistencia y procuración de los derechos de las personas que han sufrido algún hecho ilícito, alguna violación grave de derechos humanos, pues no están funcionando como debieran. Existe mucha revictimización en todas las instancias, hablemos de fiscalías, ante los ministerios públicos, ante instancias como atención a víctimas, incluso en algunas comisiones de derechos humanos. Esta revictimización ha sido también documentada, incluso desde el artículo 19. Coincidimos en algunos casos en donde hicimos también un recuento sobre cuáles son las causas de la impunidad en los crímenes contra la libertad de expresión, y precisamente analizábamos las carpetas de Rubén Espinosa, de Moisés Sánchez, entre otros, y veíamos que coincide en todos los casos que está teniendo tanto el FADLE como la Fiscalía de Veracruz, en que los primeros pasos de la investigación no son, por ejemplo, en el caso de personas desaparecidas, no son encontrar a la persona con vida y proteger su integridad, sino los primeros pasos son generar estigmatización y generar criminalización alrededor del caso, para tratar de justificar, como si aquello fuera justificable, y que determinada agresión o delito en contra de un periodista, ¿no? Y esto también lo inscribe Temoris en el libro, cuando habla de Goyo y cuando habla de Moisés. Y creo que esto, además de alarmante, es importante que se conozca, y que tanto personas que están en este desarrollo periodístico como en general la sociedad, pues conozcamos que este tipo de prácticas, además de lastimar la dignidad y el honor de las personas, también lastiman su libertad de expresión y su integridad, y de los familiares, ¿no? Que también es otro tema. En ese sentido, también me parece muy atinado el hecho de ejemplificar que, a pesar de que el nuevo gobierno ha emitido disculpas públicas en casos simbólicos, como es el de Lidia Cacho, que pues el caso sigue impune, ¿no? Que todavía hay personas que tanto participaron en los hechos, en la tortura que sufrió durante el recorrido desde Quintana Roo hasta Puebla, y también personas que fueron autores intelectuales y que al día de hoy siguen en libertad y siguen pues gozando de esa libertad y de impunidad, y que justo como refrenda Temoris, que parece que mientras los asesinos o los culpables, los responsables o los presuntos culpables siguen libres y siguen gozando de varios privilegios, pues son las personas que resintieron los daños, ¿no? Son las víctimas quienes se tienen que encerrar y tienen que generar una fortaleza en su domicilio para no sufrir ningún daño, cuando lo que han hecho no es más que decir la verdad, y no es más que enfrentar al poder político cuando éste está haciendo mal las cosas, ¿no? Señalar cuando hay probables hechos de corrupción, o cuando se han iniciado procesos que no que
criminalizan a las personas, tanto a personas defensoras de derechos humanos como periodistas, etcétera, como tal es el caso de Pedro Canché. Y también quisiera enfatizar justo que este libro es una radiografía de la libertad de expresión, porque además de poner en el centro las y los periodistas que han sufrido este tipo de violencias, de agresiones y que han sido estigmatizadas, etcétera, también nos menciona, nos narra y nos cuenta cómo ha habido mucha criminalización y también sobre el uso desproporcionado de la fuerza pública en contra de algunas manifestaciones. Nos cuenta, por ejemplo, cómo en Veracruz Rubén Espinosa estaba cubriendo estas protestas donde varios estudiantes fueron brutalmente lastimados, ¿no? También cómo a partir de ciertas estigmatizaciones las protestas feministas pues siguen siendo señaladas, etcétera. También nos habla sobre temas de publicidad oficial y cómo el Estado, el poder público, las autoridades están lacerando a periodistas críticas, como es en el caso de Carmen Aristegui, y cómo en algunos casos también pues el gremio ha podido y ha sabido enarbolar estas causas y cómo a través de la protesta han puesto el dedo sobre el renglón exigiendo esta justicia, ¿no? Como me parece muy, muy, muy atinada y muy loable esta analogía que hace Temoris cuando habla sobre la presencia de personas en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, ¿no? Como en un principio las personas que acuden a este monumento son quienes por lo general se congratulan por algún triunfo en fútbol o cualquier otro deporte, pero cómo a partir de la inacción del Estado por garantizar derechos del acceso a la justicia, la libertad, la vida, etcétera, y la libertad de expresión, cómo este monumento se ha convertido en un lugar para alzar la voz, para exigir justicia y para exigir que detengan este tipo de violencias y que se garantice verdaderamente la libertad de expresión. Y en ese sentido reitero mi agradecimiento a Temoris por este texto que considero es tan necesario en esta sociedad, en estos tiempos, porque muchas veces pareciera que nos hemos acostumbrado a la violencia y que tal vez si nos enteramos que han agredido a otra persona o que han asesinado a otra persona, muchas veces esta sociedad se inmuta y lo toma como está pasando de nuevo. Y considero que este libro nos invita a ver más adentro de los casos, a leer a partir de las voces de las personas cómo se está viviendo esta violencia, y me parece que esta lectura no nos permite ser indiferentes. Y es por eso que agradezco mucho el libro, también agradezco la invitación, y muchas gracias. Les devuelvo la palabra a Primavera o a Darwin. Gracias. Muchísimas gracias, Gabriela Castillo, de Artículo 19, por esta reflexión sobre el libro de Temoris Greco y sobre todo, bueno, desde su trabajo como abogada y desde su trabajo de la organización Artículo 19, que ya tiene varios años en México, pues bueno, en la defensa de derechos humanos y sobre todo de periodistas y defensores de derechos humanos. Muchísimas gracias, Gabriela Castillo. Le voy a dar la palabra a mi compañero Darwin Franco para que ahora, bueno, vamos a unas rondas que nos va a explicar Darwin para pues empezar a conversar ahora sí sobre algunos temas específicos a la luz del libro de Temoris Greco. Adelante, Darwin, por favor. Sí, gracias, Primavera. En este momento, digamos, tendremos ya una charla entre todos, bueno, entre las panelistas que comentaron el libro de Temoris y el propio Temoris sobre tres, digamos, tópicos que consideramos importantes. Los voy a mencionar ahora para iniciar con el primero de ellos. El primer tópico sería que pudiéramos hablar, ¿no? Y conversar y cada quien pudiera dar un comentario breve sobre la importancia y la relevancia que tiene pues la memoria en torno a la impunidad que justo Gabriela señalaba de manera muy clara se tiene en torno a los asesinatos y desapariciones de las y los periodistas en México. La siguiente ronda tendría que ver con justo, ¿no? ¿Cómo podríamos, y quizás aquí Priscila podría decirnos de manera muy clara, cómo
integrantes del propio gremio, pero sobre todo como de la ciudadanía en general, pues apoyar los procesos que los familiares tienen abiertos y que exigen la justicia o, en el caso, digamos, la localización de sus seres queridos. Y finalmente, nos gustaría con cada una y con Temoris hablar sobre la importancia que tiene justamente para quienes nos están escuchando, estudiantes, pues no desistir, ¿no? Y seguir apostando, ¿no? Como el periodismo, justo en un momento donde creo yo que el país y la sociedad requiere que podamos ayudarles a comprender lo que ocurre, no solo a informarles lo que está pasando, ¿no? Es una gran diferencia en el trabajo que hacemos las y los periodistas. Entonces, yo permitiría, digamos, abrir esta primera ronda en torno a que pudieran ustedes dar una apreciación sobre esto, ¿no? La importancia, digamos, de la memoria, la apuesta de la memoria está centrada y el libro de Temoris lo es, ¿no? Pero también, digamos, como lo que podríamos hacer todas, todos y todas también en torno a ello, a mantener la memoria y la exigencia de justicia en torno a esos asesinatos y o desapariciones contra periodistas. No sé si, Temoris, tú quisieras tomar inicialmente la palabra y ya posteriormente hacerlo con Celia, Priscila o Gabriel. Adelante, adelante. Ah, sí, si pueden ayudarle cómo a abrir el micrófono desde controles. Ya. Vale, gracias. Bueno, primero que nada quisiera súper agradecer a Primavera, a Margarita Cires y a Darwin por esta presentación, por haberla organizado, por haberla ideado, por estar participando ahora. Y bueno, a Teseo y a Coneic y a Reporteras. Pero también a las personas que están, a nuestras compañeras que están ahora con nosotros presentándolo. Celia, ahorita quiero hacer un comentario sobre eso. A Priscila de manera muy especial, estoy encantado. Es muy valiente lo que has hecho a lo largo de esos 5 años y es muy valiente que lo argumentes en público, que nos cuentes todo eso. Yo lo único que sí siento, Pris, es que no sabemos, o sea, no comunicaste, yo lo sé porque me lo has contado, un poco de todo lo que has pasado en estos 5 años, o sea, se cumplen ya 5 años del asesinato de Francisco Pacheco. Y no hay ni verdad ni justicia. O sea, lo que ha tenido que sufrir Priscila, Ali, su hermano y su familia, es la negligencia, la complicidad, el cinismo, la tontería de una serie de autoridades que le dicen cosas así alucinantes a Priscila. Priscila ha estado llevando el caso como abogada y le dan unos pretextos, pero que ni siquiera aspiran a ser pretextos, ¿no? O sea, ¿por qué no tienen nada? 5 años y no tienen nada. Y le van a contar cuentos, pero además, o sea, con un desinterés sobre si lo que le dicen es creíble o no. O sea, es realmente ya es una burla. Entonces, ojalá, yo creo, tal vez en el segundo punto que mencionó Darwin, Pris, pues quizás ahí pudieras ampliarnos un poquito más sobre eso. También a Gabriela Castillo, tuvimos un enredo con la gente de Artículo, porque el libro llegó, pero se atrapeló, ¿no? Entonces, realmente me sorprende que Gabriela se lo haya echado. Me parece que ni tuvo 48 horas para hacerlo, pero ya lo hizo. Muchas gracias. Y también, pues, transmitirle a Artículo 19 nuestro apoyo, el apoyo de mío y de mi colectivo, de Ojos de Perro, de nuestro colectivo. Porque conocemos muy bien el trabajo de Artículo, lo valoramos muchísimo, pensamos que es extremadamente importante y nos parece que la estigmatización que intentó hacer el presidente cuando prácticamente quiso presentar Artículo como si fuera un servidor del imperio que golpea a México, bueno, eso ya también fue agregado de La Jornada. Pues es, a mí me parece que es profundamente injusto y es un abuso. Y bueno, en cuanto a lo de la memoria, quisiera nada más
Bueno, todos sabemos, todos conocemos esa frase que dice que la historia la escriben los vencedores. ¿Y los vencedores quiénes son? Pues pueden ser los que estaban del lado de la justicia o no, pero básicamente son los que eliminaron a los otros. Y una vez que eliminas a los otros, también quieres eliminar su memoria. O sea, los que vencen saben que la memoria del vencido es también la posibilidad de que el vencido de alguna manera se vuelva a levantar. Y entonces, por eso los vencedores escriben historias en donde el vencido no tiene, o sea, queda, además de derrotado, además de pisoteado, además de eso, se ensucia su memoria. Y el que nosotros rescatemos la memoria de los que han caído, es no solamente una forma de hacerles justicia, sino de mantener viva la posibilidad de la justicia. De que los que en algún momento tomaron la decisión de ir contra ellos, que no puedan descansar y que posiblemente incluso llegue a hacerse esa justicia. En el caso que mencionaba Gabriela de Pedro Canché, pues hubo no una justicia directa, en su caso la justicia fue sacarlo de la cárcel, pero no exigirles cuentas a quienes lo metieron absurdamente a la cárcel, pero sí una especie de justicia de la que llamamos poética, que es que Roberto Borges, el exgobernador de Quintana Roo, que tuvo que escapar de México para que cuando fue imputado por fraude, y lo atraparon en Panamá, nada menos que en el Trump International Hotel, o sea, un hotel de Donald Trump allá, y lo metieron a una cárcel, a la misma celda donde estuvo el expresidente panameño General Noriega. Y lo encarcelan ahí, y Pedro Canché dice, a ver, así como él me metió en la cárcel, pues ahora yo tengo que verlo a él en la cárcel. Y se lanzó a Panamá, solamente que tuvo la fortuna, porque se comunicó con algunos ayudantes de Borges, y los ayudantes se confundieron y pensaron que era como un sirviente que venía, o sea, le encargaron comprarle unos pantalones y unas cosas a Borges, y Pedro Canché se fue feliz de la vida, compró los pantalones, y Borges lo esperó en la sala de visitas de la prisión, y cuando lo vio, Borges no podía creer quién era el que le traía los pantalones, el hombre a quien él mismo había metido a la cárcel. Y Pedro Canché le dijo, Roberto, vengo aquí como periodista a entrevistarte. Borges reaccionó con el autoritarismo que tiene. Dijo, no, y les dijo a los guardias, sáquenlo. Y los guardias le dijeron, oiga, usted aquí es un preso, usted no es el gobernador de donde haya sido. Y si usted autorizó la visita de ese señor, lo tiene que recibir. Y si se niega a recibirlo, pues ya no le vamos a dar más visitas. Entonces Borges se fue, quién sabe si le cumplieron eso, pero pues fue un gustito que se dio Pedro Canché. Y luego, bueno, ya nada más, Celia, te agradezco muchísimo la lectura súper atenta que hiciste. Me encantó. Hay partes que incluso quiero releer porque, ya sabes, de pronto ya ni te acuerdas de lo que escribiste y quiero ver eso porque... Pero una de las cosas que sí, yo, de que hablan de periodismo sin ser periodistas, no sé exactamente si no me expresé bien, igual no era eso lo que yo quería decir. De hecho, fui invitado a la red a la que tú y yo pertenecemos desde su creación, y una de las cosas que me interesó, además de que la defensa de la libertad de expresión, fue que unía o que trata de unir a académicos con periodistas, y siempre ha habido como que nos hemos dado la espalda los académicos y los periodistas, y aunque los académicos trabajen desde sus escritorios, bueno, tú has estado en muchos sitios del estado de Veracruz donde pasan las cosas, pero a mí me parece muy importante el trabajo académico, y ojalá que los periodistas aprendiéramos parte, o sea, para nuestro propio trabajo periodístico, pues adquiriéramos el rigor que se exige de los académicos y las académicas. Entonces, bueno, si quieres, ya después lo comentamos tú y yo,
Pero no, ese no es el sentido. Sí, sí hay gente que escribe de cosas, o sea, por ejemplo, en México escribe mucha gente sobre Medio Oriente y no han ido más que de vacaciones a conocer las pirámides. O sea, yo creo que sí es importante sentir Medio Oriente, pero no ese es el sentido de mi comentario en cuanto a los periodistas. Y ya sé que ya me pasé, lo siento mucho, cedo la palabra. Gracias. Al contrario, Temoris, no hay ningún problema. No sé si directamente tanto Priscila, Gaby o Celia quieran tomar ahora la palabra. Quien guste hacerlo, adelante. Igual si les quieres recordar el tópico, Darwin, por favor. Sí, estamos hablando justo como lo mencionó Temoris, ¿no? Con esta muy buena contextualización sobre quién escribe o no, o quién dicta la memoria, justo la relevancia que tiene recuperarlo y construir memoria en torno a las y los periodistas que lamentablemente han sido asesinados o están actualmente desaparecidos. Adelante, Celia, para que ahorita te abran el micrófono. No puedo abrir. Ya te escuchamos, ahorita. Sí, nada más, no, Temoris, por supuesto, estaba muy claro a quién te dirigías, pero era buena la aclaración, puesto que a veces me dicen que sí, que yo soy periodista, y pues no soy periodista, ¿por qué me ando metiendo en estos temas y demás? Pues tratar de entender, tratar de explicar y por solidarizarme muy de cerca, porque he visto las tragedias y el dolor de los periodistas en Veracruz, ¿no? Y bueno, pues sobre los procesos de la memoria, digamos, se insiste mucho en tratar de reconstruir el tejido social a través de recordar, de reconstruir, de reconciliar, y sin embargo eso no es posible sin la justicia, ¿no? Yo creo que todavía nos hace falta muchísimo para llegar a esto, por todo lo que se ha hablado ya sobre la impunidad. Y qué ganas de borrar la memoria por parte de los poderosos, borrar la memoria de todos estos agravios contra los periodistas, como lo que ha ocurrido precisamente en Veracruz, en la Plaza Regina, que se ha quitado, digamos, yo creo que es un ejemplo paradigmático de esas ganas de retirar materialmente esta placa que se ha intentado poner varias veces. Y que, pues, no, hay que quitar eso, ¿no? Y con quitar la placa es como si desapareciera la memoria de los crímenes cometidos contra estos periodistas en Veracruz, ¿no? Y, pues, ahora que se intenta, digamos, como ya darle un golpe, o que hay una frontera entre lo que pasó antes, eso era el viejo régimen, y ahora empezamos con un nuevo régimen, y entonces pues ya no volvamos atrás, ya no volvamos a ver eso. Y por supuesto es importantísimo volver sobre estos agravios a periodistas. Como cualquier otra víctima, el agredir a un periodista no solamente es agredirlo a él, sino agredir también a su familia, a toda la comunidad donde el periodista está inserto. Pero además, como periodista, pues se atenta con esta libertad de expresión y el derecho a la información de esa comunidad, ¿no? Y se atenta contra quienes están plasmando la memoria viva en los periódicos o en los medios de comunicación, ¿no? También se está borrando esa memoria de lo que está ocurriendo en esos pequeños lugares donde ya no está nadie, ya no va a estar el periodista que la cuente, que la grabe, que la escriba, que la difunda, ¿no? Entonces, no nada más está tratando de acabar con la memoria de lo que ocurrió con esos periodistas, sino con la memoria de los lugares donde esos periodistas estaban trabajando y reporteando. Bueno, eso sobre la memoria. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Celia. Y ahora tomaría la palabra Priscila, por favor. Muchísimas gracias. Todavía hay algunos puntos que no he abarcado de todo este sufrimiento, como bien lo comentaba Temoris, pero bueno, ahorita lo comentamos. Respecto a la memoria de quienes han sido asesinados, pues la estamos escribiendo las familias, las organizaciones que se han sumado a la lucha, algunos
periodistas, investigadores como lo es Temoris, algunas instituciones públicas, pero ¿con qué fin? O sea, que no olvidar que privaron de la vida a alguien, con no olvidar que alguien no volvió a su casa, porque si nosotros dejamos que se olvide lo que ocurrió, aunque algunas personas dicen, ah, ya déjalo, ya lo mataron, o ya déjalo, no va a haber justicia, ¿para qué te arriesgas? No podemos olvidar las letras, no podemos dejar de lado que fue derramada una sangre por escribir, que una pluma fue silenciada. Entonces, esa memoria la escribimos todos los que levantamos la voz. Y no debemos tampoco dejar de lado que hay la memoria o la versión de las víctimas y hay la versión de las autoridades, ¿no? Y que no son compatibles, además de todo. Hay en las investigaciones, hay folios donde se ve desde diferentes ángulos, ¿no? La autoridad siempre va a ver lo que quiere ver, ¿no? Entonces, pero ¿quién? Aquí se va a tratar de quién tiene la verdad, quién tiene la razón. Las víctimas que son perseguidas, los portales que han sido retirados o atacados, entonces hay como esas memorias históricas que se hace las autoridades y lo que vamos construyendo todos nosotros en un pie de lucha, porque si nosotros olvidamos a nuestros muertos, los volveríamos a matar. A mi padre no le hubiera gustado, yo digo, gracias a Dios me enseñó creo que muy bien, que sus letras no siguieran siendo difundidas, ¿no? Entonces, esto va más allá de un asesinato, sino de recordar el trabajo que cada persona hace, de aquellos que se levantaban a las 4, 5, 6 de la mañana por muy tarde, para irse con su cámara, para irse con su grabadora a reportear. Entonces, eso es la memoria. ¿Y qué memorias también pudiéramos construir? Las memorias fotográficas, o sea, las memorias, si tienen periódicos todavía impresos, esos periódicos yo velo porque podamos hacer un tipo memorial de todos los periodistas asesinados y los que tengamos de ellos, ¿no? Chalecos, tarjetas, credenciales de prensa. Todo eso nos va a servir de recordar a todos los que han sido silenciados. Muchas gracias. Al contrario, Priscila, no sé si en torno a este tema, Gabriela, tú quisieras como comentar algo más o adelante. Sí, veo que ya mencionas aquí en el chat que puedes tomar la palabra. Adelante. Muchas gracias por la palabra. También... Bueno, no me deja poner la cámara, pero así se puede. Gracias. Quisiera retomar para esta pregunta una frase de Temoris del propio libro, ¿no? Que días después de la desaparición de Moisés, Jorge, en conjunto con varios colegas periodistas y también algunas organizaciones de derechos humanos, publica el periódico La Unión, La Voz de Medellín, y hacen la presentación en la Ciudad de México. Y esta frase que utiliza Temoris me parece que es muy atinada a la pregunta, que dice, a pesar de que ya habían reconocido la muerte de Moisés, Jorge lo revive con el periódico, ¿no? Entonces, considero que justo eso es una gran labor de memoria que se hace a partir de los relatos y de los recuerdos que tienen los familiares, incluso las propias víctimas, quienes vivieron en carne y hueso estas afectaciones y también cómo se va construyendo desde la sociedad, ¿no? Y muchas veces he revisado que algunas personas académicas justo contraponen estos tipos de ejercicios de memoria frente a las verdades históricas a las que hacía alusión Priscila, ¿no? Como el Estado, el gobierno quiere imponer determinada verdad porque tratan de ignorar algunos contextos o violencias que suceden en determinado lugar y porque tampoco no conviene dar a conocer las falencias que tienen tanto en la administración como procuración de justicia.
Y es desde la sociedad, ¿no? Es desde nosotras quienes estamos impulsando también estas memorias y que al final del día también nos recuerdan que no podemos seguir permitiendo que esto siga pasando, ¿no? Y también eso nos brinda también herramientas para seguir como a este pie de lucha que sea Lución Priscila y también para poder generar medidas de cambio, ¿no? Como tratar de dar este granito de arena para que esta realidad tan adversa vaya cambiando con el tiempo. Me parece que todo el libro es un gran ejercicio de memoria en favor, pues, de todas las personas que lamentablemente han sido asesinadas o quienes han sufrido cualquier tipo de vejación. Y pues eso, gracias. No, al contrario, Gabriela, muchas gracias a ti y a cada una de las quienes emitieron un comentario en esta ronda. En este, digamos, segundo momento para poder platicar con ustedes, justo trataríamos, digamos, de preguntarles desde el ámbito de la experiencia, desde el periodismo, desde una organización que defiende la libertad de expresión como artículo 19, pero también desde la lucha que ha emprendido la familia Pacheco, que pudiéramos también hablar, qué pudiéramos hacer como todos, todas y todes, justo para abonar y en esta exigencia de justicia, ¿no? Hablamos de la relevancia de la memoria, de no olvidar, de esta frase contundente que expresó Priscila, pero ¿qué podríamos hacer justo para apoyar estos procesos de exigencia de justicia? Y volvemos a abrir nuevamente para quien tome o quien guste tomar inicialmente la palabra. Adelante, Temeris, por favor. Y ahorita sí que es Priscila. Gracias, Darwin. Bueno, yo creo que es importante arropar a los periodistas antes de que pasen las cosas. Ahí, cuando estábamos haciendo, o sea, no, creo que eso no lo hemos comentado, algunos sabrán que el antecedente de este libro es un documental que hicimos con Ojos de Perro, que tiene el mismo nombre, se llama No se mata la verdad. Y cuando estábamos haciendo eso teníamos, hubo unas imágenes que al final de cuentas no pudieron entrar, pero en donde está... Ah, se me está yendo. Hay una madre de cuatro de desaparecidos que es una de las figuras más importantes del movimiento por los desaparecidos en México. Ay, se me está yendo el nombre. Qué pena. Pero bueno, pero... ¿Cómo? Sí. Así es, doña Mari. Y ella estuvo en un evento que tuvo Javier Valdés en una presentación de un libro en la Feria del Zócalo, meses antes de que lo mataron. Y ella ahí decía, es que tenemos que defender a nuestros periodistas, tenemos que defender a nuestros periodistas porque si la sociedad no los arropa, pues nos los van a matar. Y después regresó al mismo sitio, bañada en lágrimas, a lamentar que la sociedad no había sabido defender a Javier como no había sabido defender a otros. Y yo creo que es importante. El periodismo se ha ganado el divorcio con la sociedad, hay que reconocerlo. Se lo ha ganado porque el periodismo más visible en nuestro país, el periodismo que se hace desde los principales canales de televisión, desde los principales diarios, ha sido un periodismo que ha servido a intereses ajenos a los de la sociedad, en lugar de servir a la sociedad. Y eso la sociedad lo siente, lo nota. Y descree de los periodistas y se aleja de ellos. Este grave error, este abandono que ha tenido el periodismo más visible, significa que los periodistas que sí exponen la vida están más en riesgo. Porque aunque sea López Dóriga o Carlos Marín o Ricardo Alemán o Loret el que está evidentemente actuando contra los intereses de la sociedad desde sus altas tribunas, el periodista que está al alcance de la sociedad, el periodista que la sociedad podría arropar y defender, es el que sí está haciendo su trabajo bien, pero la gente no lo entiende porque lo ve como otro periodista más que está haciendo tonterías y no lo protegen. Ojalá la gente de Taxco hubiera valorado el trabajo de Francisco Pacheco y haber salido a tiempo para defender su vida, para en momentos en que había un ambiente de amenaza, pues arroparlo. Ojalá Moisés Sánchez lo hubieran arropado, ojalá
a Javier y a Miroslava, y a Regina y a Goyo, hubieran sido arropados por la sociedad. El problema es que quienes querían asesinarlos, sabían, los veían solos, los veían expuestos, vulnerables. Ahora que tuve este ataque por parte de la directora de Notimex, San Juana Mar Martínez, yo sí me sentí arropado por mucha gente, entre ellos muchas personas que están ahora tanto entre los organizadores como en el público. Sí me sentí muy arropado y yo creo que Notimex se dieron cuenta de que la habían metido la pata, porque lo que generaron, lo que provocaron fue la indignación de la gente y que salían a arroparme. Pero esto se da pocas veces, es realmente raro. Y muchos otros periodistas que están siendo también agredidos por la misma persona, por San Juana Martínez, desde Notimex, no han tenido el mismo apoyo. Ahora el canal Rompeviento, le acaban de hackear su canal de YouTube, o sea, que es indispensable para ellos, para que puedan actuar, para que puedan trabajar. Y necesitan también que los arropemos, y los periodistas en muchos lados. Entonces yo creo que la manera es, espero que este libro contribuya a ello y que el trabajo de todas y todos nosotros contribuya a explicarle a la gente que hay distintos tipos de periodistas, que hay periodistas que están con la gente y que necesitan que la gente esté con ellas y ellos. Muchísimas gracias, Temoris. Y lo dices bien cierto, nos toca arropar, ¿no? Y eso es como bien importante en todos los casos, en todas las circunstancias. Priscila, adelante, por favor. Muchísimas. Creo que no te escuchamos tu micro. Ahorita te lo abrirán seguramente. Sí, muchísimas gracias. Pues mira, hablando de la solidaridad, desde el primer día que mi padre fue asesinado, bueno, el día que mi padre fue asesinado y el primer día, nos encontramos con muchas trabas. Iniciando con el que nos iban a proporcionar seguridad para que pudiéramos ir al CEMEFO que estaba en Iguala, porque en Iguala, en el CEMEFO o en la zona norte, suele pasar que van y lo balacean cuando la familia está ahí. Entonces, bueno, por seguridad los vamos a mandar. Entonces, 3 horas y la patrulla nunca llegó. Nos fuimos solos con unos familiares y al llegar allá, pues obviamente su servidora tuvo que hacer el reconocimiento del cuerpo y demás, además de que yo había sido la última persona que la había visto con vida a las 5:30 de la mañana. Entonces, ahí me encuentro con el primer problema, que no nos dan seguridad. Llega una patrulla de Iguala y me dice, ya era tarde porque por las balas que fueron en el rostro, pues estaba deshecho y había que hacerle una reconstrucción para poderlo llevar de la funeraria a la casa. Entonces llegó una patrulla y esta patrulla nos acompañó hasta Taxco, porque la patrulla de Taxco nunca se apareció. Se supone que en la mitad del camino de un municipio a otro iban a llegar. Entonces había muchísima gente, yo no recuerdo quiénes eran porque de verdad no conocía a la mayoría. Entonces pasa todo esto y al siguiente día después nos enteramos, porque nosotros no fuimos al panteón municipal, que en el panteón municipal había gente armada esperándonos, pero no llegamos. Entonces, porque nosotros en un punto le decimos, es que vamos para la funeraria porque lo vamos a incinerar. Ahora me pregunto, ya con cabeza más fría, ¿por qué las autoridades dejaron que lo incineráramos? Y bueno, después me encuentro con la fiscalía de la FEADLE. Estuvimos nosotros una semana declarando con la fiscalía del estado, y cuando atraen el caso hubo que tomar otros 3-4 días para declarar lo que ya había en una carpeta. Entonces nos empezamos a encontrar con todos estos errores y además con un sentimiento. Mi madre quedó perdida, diría yo, como durante un año, incluso tuvimos que sedarla por el dolor que sentía. Pero cuando tenemos que ser desplazados, porque me amenazaron, dijeron, si sigues investigando, la siguiente vas a ser tú o tu familia. Deja el periódico, cierra tu casa y vete. Tienes 3 días para eso. Yo llamé a la fiscalía, y si sabes qué, pasó esto,
tendría horas que, o un día que se había ido en esta reunión que tuvimos con el entonces comisionado de la CEAP y el fiscal Nájera en ese entonces, donde nos prometieron que íbamos a tener seguridad, íbamos a tener salud, educación, porque mi hermana iba a ingresar a la universidad, y nos pintaron un mundo color de rosa que no sucedió hasta 3 años después, cuando salió la recomendación de la CNDH, se acordaron de nosotros. Entonces, en este sentido, yo no había terminado de enterrar a mi padre cuando me estaban hablando, es que queremos hacerte unas preguntas, saber cómo saliste y demás. Hasta el día de hoy no se ha hecho la reconstrucción de hechos. ¿De qué ha servido entonces? Y bueno, podría enlistar un montonal de cosas, pero de lo que hemos sufrido, porque han sido un sufrimiento físico, porque pues, el cuerpo se cansa, hemos sufrido mentalmente, porque yo tardé un año en poder dormir sola. Mi madre aún son las 3, 4 de la mañana y escucha un ruido raro y se despierta. O está despierta hasta las 2, 3 de la mañana, escuchando ruidos, se para en las cámaras, está viendo cualquier ruido extraño. Hemos sido amenazados muchísimas veces. Incluso tuvimos que quitar el teléfono de la casa porque nos llamaban. Nos agredieron nuestro portal. Después, el primer año que pusimos una manta pidiendo justicia, un hombre encapuchado fue y la bajó. Y la fiscalía dice que no fue por su trabajo. Si no, yo me pregunto, si no fuera por su trabajo periodístico, ¿por qué seguimos siendo amenazados si seguimos sacando el periódico? Dejamos de imprimir, ya dejamos de imprimir porque cuando quisimos retomarlo nos amenazaron. A la persona que nos imprimía el periódico la amenazaron. Entonces no íbamos a arriesgar más vidas de terceros por seguir escribiendo. Entonces todo quedó electrónico. Actualmente estamos trabajando también una aplicación móvil que costeamos nosotros también. El año, nuestra más reciente, podría decirse, agresión directa fue el año pasado, donde hombres armados vinieron al domicilio que se supone tiene medidas de seguridad. ¿Llegó la policía? No, nunca llegó. Levanté ante la fiscalía mis respectivas denuncias por las omisiones y me comentan que pues no pueden hacer mucho, que se va a encarpetar la investigación en el órgano interno, porque no hay elementos suficientes. Entonces pedimos al mecanismo nos reubicara y nos dijeron que no. Bueno, ni siquiera nos contestaron. La primera vez que yo pedí ayuda a las autoridades por esa amenaza que les comento en 2016 que nos obligó a desplazarnos, la patrulla que estaba de guardia nos dijo que no tenían más que gasolina para 20 kilómetros y que después de ahí era nuestra responsabilidad. Nosotros sufrimos de un pequeño o gran delirio de persecución y es inexplicable decirles lo que las víctimas sentimos, porque es un dolor profundo, un dolor en el alma. Cuando sabes que va a llegar la fecha como lo es ahora, a mí me causa demasiado sentimiento, ¿no? Dolor, ira. Yo le preguntaba a mi madre, ¿qué sientes? Y ella me decía, impotencia. Y recuerdo mucho que mi madre me dijo, cuando regresé, porque yo tuve que regresar, ya no estaba en Taxco cuando sucedió eso, porque precisamente había salido a mi trabajo, y mi madre me dijo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y dije, pues lo que sabemos hacer, trabajar. Y así lo hemos hecho durante estos años en el periódico, obviamente los trabajos que tenemos, porque nos costó, diría yo, 2 años poder recuperarnos, al menos porque no teníamos dinero, no teníamos una explicación y tuvimos que adaptar nuestras vidas por seguridad. Incluso en este momento mi hermano estaba comiendo y empecé a sentir un delirio de persecución. Tuve que huir. Han pasado 5 años y todavía sufrimos todo. Eso, ¿qué me dicen las autoridades el año pasado? Y vamos 3 ministerios públicos en esta investigación. 3 ministerios públicos, el segundo se desistió del caso, pero un mes antes me había dicho, yo creo que vamos ya a darle carpetazo porque esto es más un sentido pasional. Tenemos una declaración anónima que
¿qué veracidad le das a una declaración anónima? Entonces, este sufrir de las víctimas, porque te dio la oportunidad de platicar con otras, pues es una desesperación, porque la vida te cambia y jamás vas a ser como fuiste ayer o antier. ¿Por qué? Porque todos los días tienes que cambiar tus rutas, incluso tienes que cambiar de teléfono, tienes las horas en las que sales y tu vida entonces la tienes como un protocolo de seguridad. Pues yo no salgo, bueno, y menos ahora que hay pandemia, ¿no? Yo no salgo, pero aquí quién me asegura que si no estoy que cuando esté dentro de mi casa no me van a agredir. La semana pasada salieron unas narcomantas en Taxco y el Ministerio Público, yo mandé toda la información al Ministerio Público y el Ministerio Público me escribió diciéndome, oye, ¿sabrás en dónde fue? Es que aquí las autoridades dicen que no tienen esas mantas. Yo le comentaba si fue en tal lugar y pues, es que aquí las autoridades no saben. Dije, pues bueno, esa es la información que yo tengo. Entonces, ¿qué sucede? No hay una coadyuvancia entre autoridades municipales, estatales y federales. Me atrevo a decir que es por intereses políticos. Entonces, es todo esto, porque ya me amplié mucho de tiempo, es todo esto que las víctimas vivimos. Y lo vamos a seguir viviendo si el sistema no cambia. Si los defensores públicos no les importa si tu caso avanza o no avanza, ellos siguen cobrando. Lo mismo al Ministerio Público, al primer Ministerio Público del caso que se atrevió a decirle a una persona, te doy 200 pesos para que tú me digas quién fue la persona que había bajado las primeras mantas y ya cerramos esto. Fue amonestado y le pusieron la sanción máxima. Pero así como eso, como esto, hay muchísimos, muchísimos casos. Entonces es un sentir y un dolor de impotencia y la impunidad pues mata. Realmente te mata a tu ser, ¿sabes? O sea, te deja en un estado de indefensión. Gracias. Al contrario, Priscila, yo creo que lo que expones es una dolorosa como estampa de la realidad de un precario sistema de justicia que tenemos en el país, donde no solo se perpetúa la impunidad, como mencionas, sino la propia violencia, porque en tanto no se generen esas condiciones, ¿no? Quienes nos dañan, nos atacan, consideran que pueden seguir haciéndolo porque no hay nada, digamos, que formalmente se los impida, ni en materia de seguridad o prevención, ni siquiera en materia de procuración de justicia. No sé si finalmente, Gabriela, exacto, tomar la palabra. Adelante. Gracias. Ay, ya. Quisiera decir dos cosas. La primera, creo que es respecto a nosotras, quienes participamos en la sociedad civil y también pues quienes son parte del gremio periodístico, creo que también nos toca un poquito ampliar algunas labores que ya se han estado haciendo. Por ejemplo, la oficina de la alta comisionada ha iniciado una campaña para dar a conocer al resto de la población qué es lo que hacen las personas defensoras de derechos humanos, y también en su momento lo hicieron para saber, dar a conocer como cuál era la importancia de la labor periodística, ¿no? Entonces, algunas otras organizaciones también lo han hecho a partir de conferencias, de talleres, de webinars, etcétera, como para justo pues dar a conocer que la libertad de expresión tiene esa doble función, como lo decía hace un momento Celia, que es la dimensión individual, ¿no? Que cualquier persona pueda expresarse en cualquier plataforma y decir cualquier cosa. Y la dimensión social, que es justo que el resto de las personas tengamos ese derecho a informarnos, a recibir información, tanto de autoridades como información que genere la propia sociedad. Entonces, creo que también haría falta un poco más de incidencia en estos temas que de entrada esto le tocaría al Estado, ¿no? Porque es parte de sus obligaciones en este deber de garantía de derechos. Digamos que a partir de la teoría de los derechos humanos, justo promover y difundir son dos obligaciones muy fuertes que tiene el Estado, promover y difundir todos los derechos de todas las personas,
Sin embargo, pues hemos visto que el Estado ha sido incapaz de hacerlo, esto y otras cosas, como bien comentaba Priscila, también temas de procuración de justicia nos dejan de ver mucho. Sin embargo, creo que desde acá tal vez pudiéramos alimentar este tipo de campañas. Y por otro lado, la otra recomendación que yo daría como al resto de la población es que también podamos buscar información de fuentes distintas, ¿no? Que ese es otro tema respecto del pluralismo de la información. Y esto lo digo porque desde que empezó este gobierno, incluso desde la campaña, se realizaron muchas estigmatizaciones y criminalizaciones desde el poder público y específicamente del Ejecutivo. Y la mayoría de ellas son para evidenciar que ciertos medios o ciertos periodistas que no son afines al poder político o que tienen editoriales críticas o que señalan algunos actos de corrupción, etcétera, que estos medios son contrarios a como la línea que ha marcado el gobierno durante estos años, y para eso establece ciertos apodos, ¿no? Desde medios fifís, por ejemplo, si nos acordamos cómo llamó en Reforma hace algunos años, también medios conservadores o periodistas conservadores, incluso llegó a mencionar, o cuando se le preguntó sobre el asesinato de Samir, ¿no? También pues, se le llegó a criminalizar y estigmatizar porque Samir estaba en contra de este megaproyecto allá en Morelos. Entonces, considero que sí, esta recomendación al resto de la población es buscar otras fuentes de información y a lo mejor corroborar la información que llega desde las autoridades o desde distintos medios y en ese sentido saber qué se está diciendo desde estas estigmatizaciones y creo que mucho del desinterés de la sociedad por arropar a sus periodistas es justo que se ha generado varios prejuicios sobre quiénes son periodistas y cuál es la labor del periodismo. Entonces, igual sería necesario quitarnos esos prejuicios y justo, como dice Temuris, ¿no? No pensar en el periodista como el aliado del gobierno o quien ha ayudado a perpetuar la historia del gobierno como algunas autoridades lo han pretendido hacer, sino mirar a las personas que se dedican a esto, a la labor periodística, como personas aliadas, por ejemplo, en los movimientos de derechos humanos, ¿no? Quienes dan a conocer la situación de desapariciones forzadas en distintos puntos de la República, o quienes dan a conocer cuáles son las causas por las que se han generado las protestas feministas y la violencia contra la mujer. Es decir, como verlos como aliados y quienes nos están diciendo qué está pasando allá afuera, ¿no? Y retomando el libro de Temoris, justo decía Moisés, nos decía qué estaba pasando en Medellín y Pedro nos decía qué estaba pasando en Felipe Carrillo Puerto. Y así, o sea, cada persona, cada periodista local está dando a conocer qué es lo que está pasando en esa comunidad o en ese municipio. Y eso es importante verlo porque eso nos permite tener mayor información y más ahora en un contexto electoral en el que tanto las campañas negras como los dimes y diretes entre los propios partidos políticos y las personas candidatas muchas veces generan varias versiones sobre un mismo hecho. Entonces es justo ahora cuando la libertad de expresión y el periodismo retoma mayor importancia, ¿no? Y que esto pues ya lo ha reconocido incluso la propia Comisión Interamericana y la Corte también, que la libertad de expresión es un discurso protegido en estos contextos porque es cuando la sociedad necesitamos mayor información para poder tomar decisiones y que esas decisiones al final del día nos van a afectar porque estamos eligiendo quién va a representarnos en congresos o quién va a gobernar un estado, un municipio, etcétera. Y las decisiones que tomen esas personas van a afectarnos necesariamente el día de mañana, ¿no? Y creo que ahorita estamos viendo cómo están pasando algunas reformas a nivel federal, etcétera, y cada reforma, cada legislación nos afecta al final del día. Entonces, creo que es eso, tomar también conciencia de lo que perdemos como sociedad cuando una voz es acallada, ya sea por alguna agresión, por algún asesinato, etcétera, o incluso también por el efecto inhibidor que generan estas agresiones.
¿no? Que el propio gremio también puede resentir esos, ese efecto inhibidor. Si yo estoy viendo que mi colega o que mi compañera le están haciendo tal por cual por salir a decir cosas, pues es, digamos, es normal que el resto del gremio también sienta esa inhibición y que al final del día lleva a la autocensura, ¿no? Y que son regímenes de terror como los que describe Temoris en Veracruz y en Quintana Roo, y que lamentablemente pues están pasando en otros estados y que ahí están. Y eso, tratar de que el resto de la sociedad pues lo entienda y vea estas agresiones en contra de periodistas como si fueran agresiones propias, porque sí lo son, ¿no? Como decía en un principio, esta afectación a la libertad de expresión de una persona en la dimensión individual termina afectando a la dimensión social del mismo derecho. Pues eso, gracias. No sé, Celia, si quisieras agregar algo más, Celia del Palacio. No, la verdad no, creo que ya se ha dicho todo y creo que nos hemos pasado de tiempo. No sé si hay muchísimas más preguntas. Entonces, pues vamos a, de hecho, sí, gracias, Celia. Pues de hecho, ya vamos a cerrar con este último bloque y dos minutitos muy rápidamente cada una y cada uno de ustedes. Y me gustaría que Temoris fuera el último en participar, sobre todo para cerrar, ¿no? Con este asunto de, bueno, ya hemos escuchado las situaciones de tragedia, las situaciones que vivimos y que padecemos como periodistas, como comunicadoras, como comunicadores y como víctimas también, lo que nos ha comentado Priscila. Pero bueno, ¿cuál es la relevancia de seguir haciendo periodismo a pesar de la adversidad? ¿Por qué seguir siendo periodistas? ¿Por qué es importante nuestra labor en la sociedad? Y bueno, también pues desde el lado de la experiencia como abogada, como víctima de la impunidad, Priscila, ¿qué es lo que se tiene que hacer para acabar con esta situación de violencia? Gabriela, también de artículo 19, ¿no? Celia, desde la academia, tú que has analizado pues todos estos casos, ¿no? Todas estas situaciones, y bueno, Temoris, que ha hecho pues un documental y un libro, ¿no? ¿Cuál es la parte positiva que podemos decir de la labor periodística? Y es difícil, ¿no? A pesar de la tragedia y de que somos uno de los países, si no es que el país pues con más violencia en contra de los periodistas en América Latina, ¿no? Ya también los informes de artículo 19 lo han dicho. Entonces, bueno, no sé quién quiera comenzar para cerrar en breves dos minutitos cada quien. Para cerrar con Temoris. Sí, adelante, Celia, por favor. Ok, creo que ya. No, nada más para concluir, creo que ya se ha dicho bastante sobre la importancia de seguir ejerciendo la labor periodística, que no basta simplemente ser con, parecería como que bastaría que los ciudadanos desde su teléfono celular o desde las redes sociales estuvieran reportando lo que ocurre en distintos lugares, pero el periodista o la periodista tiene una formación profesional para escoger la información, para dar a conocer la información, para analizar la información y para, digamos, orientar de alguna manera a los y las lectoras sobre esta información. Es una profesión, digamos, no es lo mismo. Y pues es importantísimo, como ya se ha señalado aquí, como señalaba Gabriela, que haya una pluralidad de voces que las personas puedan escuchar y puedan atender para tomar la mejor decisión en una democracia. Digamos, esto es fundamental. Y ahora más que nunca es muy importante que los periodistas sigan cumpliendo y las periodistas sigan cumpliendo esta función. Un poco para hablar de lo que se ha hecho, que por ahí preguntaban en el chat, ¿no? Sí, hay muchísimos colectivos recientemente formados en diversos lugares del país que han apoyado a los periodistas, que están ahí para los periodistas, y sin embargo no es suficiente. Los periodistas se han sentido a lo mejor más apoyados, más resguardados
gracias a estas, a estos colectivos de los propios periodistas que han salido a apoyar, y sin embargo se requiere mucha más labor por parte del Estado, por parte de los gobiernos estatales y locales, y pues de esta sociedad civil que siga apoyando, ¿no? Y bueno, desde la academia es fundamental, y claro que las y los investigadores, los profesores, las profesoras sigan poniendo el énfasis en esta situación, que no dejen pues esta memoria de lo que ha ocurrido atrás, que hay que seguir investigando estas causas, hay que seguir como involucradas, involucrados en esta problemática, porque vaya, desde todos los puntos será fundamental seguir arropando a los periodistas. Y pues las universidades tienen una responsabilidad también para hacerlo desde diferentes ámbitos. Y bueno, la red ha intentado también apoyar de diversas maneras. Y pues nada ha sido suficiente. Creo que hay mucho más que queda por hacer en este sentido. Y muchas gracias de nuevo por invitarme a este panel. Muchísimas gracias, Celia del Palacio. No sé si Priscila, Gabriela. Adelante, Priscila, por favor. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nuevamente felicito a Temoris por su trabajo, su constancia sobre todo. Y pues bueno, ¿qué pudiera decir yo sobre el periodismo? Que lo he vivido desde otra trinchera. Pues decirles que a las personas que quieran ser periodistas, primero tengan un compromiso sobre sus ideales, sobre qué quieren escribir, sobre qué quieren investigar, y ser tajantes en el trabajo que van a realizar, ¿no? Es decir, mi papá decía algo muy cierto: para ser periodista hay que tener más estómago y menos corazón. Porque va a haber cosas que no te van a gustar, o va a haber cosas que no vayan con tus ideales, pero tienes que informar lo que está sucediendo, ¿no? Analizar lo que está pasando. No quedarte con la primera versión por ganar una noticia. Decir, voy a ser el primero en escribir, y le escribes y la avientas a las redes ahora o a los sitios web, y no has investigado, no has ido con otras fuentes, y después pones actualización, ¿no? O incluso tienes que salir a decir que no era lo que publicaste. Entonces, hay que tener ese profesionalismo de realizar investigación, tener fuentes. ¿Y por qué? Porque el periodismo es un contrapeso para la verdad del Estado. Entonces, no nos quedemos solamente con la versión de las autoridades, incluso cuando se solicite información a Transparencia, que se supone que es el medio oficial para obtener la información de los entes de gobierno. No te quedes solo con esa información oficial, busca más fuentes, continúen realizando la labor periodística. Yo sé que hay miedo, yo sé que hay preocupación, incluso tal vez de familiares y amigos, de que las personas no se dediquen a eso, pero bueno, el periodismo tiene diferentes ramas, ¿no? Entonces, no todos se van a dedicar a escribir sobre violencia, sobre cuestiones policíacas, sobre narcotráfico, pero todo lo que hagan, háganlo con compasión, y que recuerden a los compañeros que han caído y han silenciado su voz y su pluma ha caído, para que logremos tener un gremio que se apoya, un gremio consolidado, y un gremio que pueda luchar en contra de las injusticias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Por favor, Gabriela. Gabriela, de Artículo 19. Adelante, Gabriela Castillo. Gracias. De igual forma, también reitero el agradecimiento por el espacio, por la invitación, y también celebro este libro, Temoris. De verdad que insisto, es muy necesario en nuestra sociedad. Y a mí me gustaría cerrar justo también haciendo referencia a un caso en Yucatán que no está referido en el libro, pero lo refiero por el tema de la función social del periodismo, ¿no? Edwin Canché, que fue brutalmente torturado
por parte del presidente municipal de Sellé hace un par de años, y justo su caso se llevó ante las instancias correspondientes, se llegó a la discusión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y justo parte de la discusión ahí con los ministros y las ministras era que quién era periodista, quién no era periodista y cómo se podía definir la labor periodística, ¿no? Para poder saber si una persona había sufrido lo que sufrió por su labor periodística y también si podía tener acceso o no a algunas medidas de protección por ser periodista. Y al final del día, al final de la discusión, a pesar de que en algunas ocasiones la Corte también luego nos ha quedado de ver, en este caso la resolución fue muy buena porque estableció que las personas no necesitan dedicarse de tiempo completo, no necesitan tener una actividad remunerada y tampoco necesitan que el periodismo sea como su principal actividad. Que la función social del periodismo es que las personas ayuden al flujo de la información, que va desde reportar un hecho noticioso de interés público y llevarlo hasta las personas, e incluso reportar estos hechos cuando surjan de autoridades, de la propia sociedad, etcétera, y que al final del día esta información ayuda a generar un debate público sobre los temas públicos y también ayuda a generar una sociedad más informada que pueda tomar mejores decisiones. Y esto lo digo porque se ha tratado también de estigmatizar, ¿no? Desde el poder público y también desde los ministerios públicos, y como decía hace un momento, estigmatizan para no aceptar que el Estado es responsable de no proteger a las personas que han sido agredidas. Y por ejemplo, en el caso de Moisés, esta estigmatización rayaba en negar su calidad de periodista porque Moisés no acudió a la universidad y porque la mayoría de sus ingresos venían de un taxi y también de tienda, una tienda que tenía. Entonces, cierro con esto, ¿no? Como esta función social tan necesaria del periodismo, también tendríamos que difundirla en la sociedad para que podamos pedir entre todas que cese esta violencia, que las autoridades hagan su trabajo cuando tengan que investigar los delitos, porque justo la impunidad, como decía Priscila, mata, pero porque también genera mayor impunidad. O sea, si las personas agresoras ven que no pasa nada, entonces es dar como un cheque en blanco y como no te voy a hacer nada, te doy permiso tácitamente de ir a agredir a otras personas. Y al final del día esta violencia crece y ha llegado a estas circunstancias tan adversas en todos los puntos del país. Y con esto cierro, insisto, muchas gracias por la invitación. Temoris, muchas gracias por el libro. Sí fue récord leerme todo el libro en 2 días, pero créeme que disfruté cada párrafo y cada línea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela Castillo, de Artículo 19. Pues, Temoris, por favor, tus comentarios para incentivar, sobre todo, pues la labor periodística, ¿no? Que sigamos haciendo periodismo y que sigan habiendo más jóvenes que se interesen por pues ejercer el periodismo. Por favor, Temoris. Sí, eso es muy importante, Primavera, que el libro sirva. Yo creo que yo quisiera que llegara a los periodistas jóvenes, a las periodistas jóvenes y a las estudiantes de periodismo y a gente, o sea, que se discute en los salones de clase, porque permite entrar en las polémicas del periodismo, es como una especie de trampolín que te permite entender qué es lo que está pasando en ese ámbito al que quieres entrar y que también te permite entender por qué es importante que lo hagas, porque es importante que haya más, o sea, necesitemos más y mejores periodistas. O sea, hay muchísimas cosas. El periodismo independiente en los últimos años ha hecho un montón de cosas, pero sigue siendo muy, muy escaso. O sea, seguimos siendo muy pocos. Quienes hacemos investigación o quienes vamos a hacer crónica sobre lo que están viviendo las personas en tantos lados, en los barrios marginales, en las sierras, en las montañas. Por cierto, hablando de esto, justamente mientras hablamos, se está presentando en Toluca
nuestro último documental, el de Ojos de Perro, que se llama Camila, la justicia posible. Es sobre una nenita de 9 años que fue violada y asesinada en Valle de Chalco, que es una zona, es un municipio marginado en el oriente del Estado de México. Y entonces, pues, hay gente que habla de eso, pero pues no va, ¿no? O sea, recuerdo que en Ecatepec las chicas que hacen marchas contra los feminicidios, te decían, pero pues hacen sus marchas sobre Paseo de la Reforma, qué bonito, pero ¿por qué no vienen a Ecatepec, donde están matando más chavas a marchar, ¿no? Entonces todo el mundo tiene que ir a donde están pasando las cosas. Nos falta gente que lo haga, pero al mismo tiempo es una gran oportunidad. Yo cuento una anécdota de una vez en que me tocó como compañera de asiento en un vuelo muy largo de 10 horas, una chica de Noruega, y cuando me dijo, bueno, ¿y tú qué haces? Y yo soy periodista. Y, ay, lo siento mucho. ¿Por qué lo sientes? Pues porque hicieron un sondeo en Noruega sobre las profesiones, o sea, sobre qué tan feliz es la gente de cada profesión, y los periodistas son los más infelices. Y yo, pues, bueno, pues sí, claro, si yo tuviera que estar diciendo, ay, aquí la gente cada año es más feliz y cada año se eleva el nivel de vida y ganan más dinero, pues estaría muy triste, porque no hay historia, ¿no? México es un país repleto de historias que necesitan ser contadas. La gente que está en tantos lados, que le están pasando cosas y no tiene cómo expresarlo, cómo quién le haga caso, ¿no? Nosotros podemos ayudar a eso. Alguien me decía que les estamos pidiendo a los estudiantes de periodismo que se pongan el traje de baño y se avienten a una piscina llena de tiburones. Y yo decía, es que yo quiero contar lo que pasa en la piscina precisamente porque hay tiburones, y hay que contarlo desde adentro. Así es que si me dices eso, yo les digo a todos, pues vamos a ponernos el traje de Aquaman y nos aventamos, porque hace falta contar qué es lo que está ocurriendo ahí con los delfines y las sardinas y con la totoaba y con lo que ustedes quieren. Pero hay que hacerlo y es nuestra oportunidad. Y hay que tener valor. También muchas chicas me preguntan, bueno, es que como mujer es difícil. Pues cada vez hay más mujeres haciendo periodismo. En los campos de batalla, eso es una cosa que fuimos observando a lo largo de los años, ¿no? En los sitios de conflicto en el mundo, en las guerras, en Libia, en Siria, en Gaza, fuimos viendo cómo iban cambiando las cosas a lo largo de los años. Cada vez llegaban más chavas, más morras, y llegaban cada vez más morras, o sea, cada vez más jóvenes también, lo cual también me implicaba falta de experiencia, ¿no? O sea, después te dices, oye, pues, ¿y cómo te vienes a meter a este conflicto? Pero también, ¿cómo agarra uno experiencia? Pues solamente aventándose con su traje de Aquaman a la piscina de los tiburones. Entonces, yo espero que sirva, que este libro sirva para generar la discusión, para generar interés, para motivar a las y los jóvenes periodistas y aspirantes a periodistas para que podamos llenar esos vacíos que están ahí y que están diciendo, ven, aquí hay una historia, cuéntame. Pues muchísimas gracias, Temoris, por estas palabras que, bueno, nos dan ganas y esperanzas de seguir siendo periodistas a pesar de las graves circunstancias en las que vivimos en México. Y bueno, para cerrar voy a leer rápidamente algunos comentarios que nos hicieron. Lamentablemente ya no tenemos mucho tiempo, ya nos hemos pasado, pero sí me gustaría mencionar, ¿no? Temoris, ¿dónde consiguen el libro? Han preguntado. Entonces, bueno, rápido, Temoris, para que les digas dónde consiguen. Es muy fácil, está en las librerías en Gandhi, Sótano, Porrúa, creo que va a entrar a Samsung 12, pero está en línea, en línea es muy fácil, en Amazon o en cualquier librería en línea está. Perfecto. Y bueno, toda nuestra solidaridad con Temoris, dice Alecos, periodista independiente en tiempos de zozobra, infamia por la indolencia del nuevo régimen, la rapiñan nuevas mafias y el silencio cómplice de los aliados, de los alineados, un libro muy intenso ante nuestra realidad. Muchas gracias, Temoris. Dicen que también les gusta mucho la exposición de Celia, que donde consiguen sus libros, ¿no? Sobre periodismo. También dicen, es duro vivir en un país donde te arrebatan la vida por decir la verdad.
los están y siguen amenazando para que sirvan de ejemplo y así atemorizar a los demás periodistas para que no sigan haciendo su trabajo. Entonces, bueno, son algunos comentarios de los muchos que nos han hecho aquí. Le mandan saludos y felicitaciones también a Teseo, ¿no? Al coordinador de la carrera. También nos dicen que un libro enorme valor para adentrarse al mundo del periodismo contemporáneo en México, el de Tero Moris y sus luchas contra la censura y otras agresiones, lo recomiendo ampliamente. Saludos, Diego Ramos, dice. Entonces, bueno, doctora del Palacio, gracias por su análisis tan apasionado y tan denso. Realmente quisiera conseguir su libro, ¿no? Entonces, bueno, nada más ya para cerrar, Celia, pues, ¿dónde consiguen tus libros y los nombres de tus libros, Celia, por favor? Bueno, sobre periodismo está Callar o Morir en Veracruz y Violencia y Periodismo Regional en México, que es el colectivo con varios otros colegas, y este Callar o Morir en Veracruz. Ambos están, son de la editorial Juan Pablos y están en la página de Juan Pablos. También se pueden conseguir en línea en Amazon y si no, pues en mi blog de WordPress, Celia del Palacio WordPress, ahí también subí estos libros. O en academia.edu. Pues muchísimas gracias, Celia, Celia del Palacio, por las recomendaciones de tus libros. Muchas gracias, bueno, por los comentarios. Pues muchas gracias a todas y a todos por estar en esta presentación, en este inicio del coloquio. Muchísimas gracias, Temoris Greco, por estar con nosotras y con nosotros en tu alma mater, en la UAM Xochimilco. Priscila Pacheco, muchísimas gracias por contarnos tu experiencia tan sentida de, bueno, lo que han padecido por el homicidio de tu padre, Francisco Pacheco. Y bueno, este conversatorio lo hicimos sobre todo pues para recordar y sobre todo el asesinato de Francisco Pacheco, que pues bueno, es el próximo 25 de abril. Por eso nos apresuramos a hacer esta conferencia para que pues estuviera muy cerca de esa fecha, ¿no? Ese era el Palacio. Muchísimas gracias de la Universidad Veracruzana por acompañarnos y Gabriela Castillo de Artículo 19. Muchísimas gracias. Pues le doy la palabra a Teseo López, nuestro coordinador de la licenciatura en comunicación, para que cierre este primer conversatorio. Muchísimas gracias. Gracias, Primavera, y a todos los participantes. Pues, ¿qué decir? Nuestro agradecimiento a todos aquellos que, pues, han estado siguiendo esta transmisión a través del canal de YouTube de la UAM Xochimilco. Hemos recibido muchos comentarios, muchos saludos, felicitaciones. Esperamos que nos acompañen todos los estudiantes, académicos, investigadores, periodistas y público en general que han seguido esta transmisión en las siguientes emisiones por este mismo canal. Y pues no me queda más que despedirlos a todos ustedes, pues no sin antes enviarles un fuerte saludo y un abrazo. Muchísimas gracias a todos y allá también en casa, donde quiera que estén. Así que nos vemos. Yo soy Teseo López. Saludos, felicidades a todos. Hasta la vista. Sale muy bien. Felicidades a todas y a todos. Muchas gracias.